por el momento de refuerzo positivo, pero que parezca que no son capaces de casi de que no termina haciéndolo en vez de los aparentes, los más duros, porque hoy la apariencia parece que van a ser los mejores y bueno, no están así, ¿no? Y está relacionado con esta mañana con la teoría que, por ejemplo, algunos atletas masculinos terminan con los esporosis o mal de la columna, como pasó con un caso de una en Córdoba, de gimnasio de formación en Berlín Internacional, que cuando comenzó a tener problemas en la columna, hizo entrar en el proceso de rotación física. Y por supuesto, en el estado que tenía la columna, no podía aceptar que era femenina porque corría riesgo en la experiencia física, en el comentario de la educación física. Y él le hizo un juicio que al final de la dirección de enseñanza media le dijeron: bueno, si usted quiere entrar, las consecuencias que puede tener con esta. Después optó por no entrar. Entonces, yo creo que acá tendríamos que trabajar más o menos así también. Decirle: bueno, lo que se pone es a esto, a un nivel de alta competición. Claro que cuando son niños los que siento los padres, ¿no? Pero aclararon muy bien cuáles son las consecuencias que pueden tener. En todo, a nivel, sobre todo, con un equipo médico, trabajando en un equipo multidisciplinario. En Estados Unidos, en psicología de la salud, en concreto en los hospitales, esto es un área que está bastante clara. Y de hecho, los psicólogos que trabajan en hospitales, y yo he hecho toda mi formación clínica en un hospital, allí está bastante claro. Entonces, por ejemplo, alguien se niega a que se le haga un procedimiento médico. Entonces, mandan siempre consulta de psicología. Entonces, la cuestión es averiguar. A esta persona le han dicho que le tienen que operar y dice: yo me niego a que me operen. Vamos a ver. Mi trabajo allí no es convencerlo de que se deje operar, es decir, vamos a ver, ¿usted está consciente de todos los elementos de esto? Porque si la persona está diciendo: no, es que en realidad no es cierto que yo tenga cáncer, no es verdad, esa persona no está realmente decidiendo con todos los elementos. Entonces es posible que sí que se pueda decir que en este momento se va al juez y se le pide que el hospital tenga el poder de decisión sobre esto. Es difícil, pero se hace y se consigue. Ahora, si la persona dice: sí, dicen que tengo cáncer y que si no me opero me voy a morir. Aún y así, no me opero. Una señora que decía: yo quiero llegar al otro lado con todas mis partes. Pues señora, tiene usted, está usted en su derecho. ¿Sabe? Dice: sí, es posible. Muy bien, dicen que me voy a morir. Bueno, es posible. Pero también es posible que me muera si me operan, ¿no? Hombre, pues sí, yo no le voy a decir que no, porque es que no es cierto. Muy bien, pues entonces mi elección es: yo quiero entrar andando. A mí no me cortan la pierna y voy yo al otro lado sin pierna. Pues señora, es su elección. Y en este terreno está mucho más claro. De alguna forma en el deporte, pienso que un poco por esto de que esta idea de que tenemos que, aunque sea deporte profesional, tiene que ser en pro de la salud, etcétera, tomamos decisiones por la persona que en ocasiones no nos corresponden. Ahora, pienso que es muy importante, yo por ejemplo, si alguien me dijeran que ayúdame a tolerar el dolor, pero es posible que por hacer este ejercicio o por competir en esta competición esta persona tenga una lesión de columna vertebral que se quede paralítica, yo en este caso diría: es tu elección, pero yo no te ayudo. Tú lo vas a hacer solo esto. Pero yo no sé si otra persona lo vería diferente. No creo que se pueda ir con él, pero yo desde luego no colaboraría. Aunque comprendo que esa persona tiene la opción a decidir. Lo que yo no hago es ayudar en esta situación, considerando que tiene una elección, una posibilidad de elección. En segundo lugar, en algún momento también, en el sentido de que más tarde entrar en el dolor, es un levantamiento de pesas, lo cual, si el deportista podría saber cuáles son sus límites, si no es una muerte súbita, también. No, son cuestiones de estas decisiones, hay que valorar cada una de ellas. A veces, en ocasiones, otros profesionales también van a pedir al psicólogo que por el título que tenemos actuemos un poco como representantes de Dios. Y eso no. Sobre todo en los hospitales, de nuevo, decisiones sobre vale la pena hacerle un procedimiento a esta persona o esta una persona que está quizá inconsciente, que no responde mucho, o se la puede dejar morir, y yo no puedo contestar esta pregunta.
o una persona que pida una terapia sexual, por ejemplo, con un trastorno psiquiátrico. Bueno, como esta persona tiene un diagnosis de tal, pues no vale la pena darle una terapia sexual. Pero cuidado, ¿quién decide esto? ¿Por qué? Entonces, hay una serie de cuestiones, de juicios, de valores éticos, que en ocasiones dicen que lo decía el psicólogo, asumiendo que tenemos instrumentos de evaluación que yo creo que no tenemos, o unas capacidades, o se nos piden decisiones que no nos corresponden. Entonces, yo, cuando es un terreno que no es el mío, yo no puedo dar esta respuesta. De la misma manera que yo no puedo dar una opinión legal. Puedo nada más dar una opinión psicológica, pero no legal. Y en ocasiones las dos, ir a juicio, yo he tenido que ir bastantes veces y a mí no me gusta nada, pero yo creo que a los abogados les gusta menos llevarme a mí también, porque claro, no digo nunca lo que quieren que diga. Pero es que no puedo contestar una pregunta legal. Yo. Y en muchos casos se nos borran estas líneas, estas delimitaciones. Y pienso que hay que volver al principio. Vamos a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuáles son los roles? ¿Y qué es lo que te planteas? Y en ocasiones yo creo que las cuestiones de ética profesional no las trabajamos bastante. La ética profesional nunca es un campo blanco y negro. Hay tantas áreas grises donde hay que decidir, y has de decidir en el momento. Y de hecho, este es uno de los terrenos donde ahora en el Congreso de la Sociedad Americana el Congreso es en el mes de octubre, este año es en Williamsburg, en Virginia, y la Sociedad Americana Aplicada a Psicología del Deporte, va a haber todo un seminario y toda una sesión de principios éticos y situaciones con casos concretos, descripciones, y todo el mundo tratando de saber tú qué harías en esta situación. Y son difíciles estos casos, te presentan el caso y nos miramos unos a los otros, no sé lo que haría yo. Y pienso que es parte del entrenamiento que ha estado un poco descuidado y que nos cae encima siempre en el momento en que hay que decidir, entonces cuando no tienes puntos de referencia bastantes. Entonces es una de las cosas que yo haría, creo, de forma consistente. Creo que todos los años haría un seminario de ética. Podríamos plantear, vamos, no es que vaya yo a dar, puedo daros mi opinión, pero pienso que es una cuestión también a debatir, el problema de la formación del psicólogo, qué tiene que saber el psicólogo del deporte. Y esto es una cuestión que no está resuelta, yo creo, de manera satisfactoria en ningún sitio. Todo el mundo tiene diferentes modelos y todo el mundo se queja de los modelos que tiene. En Estados Unidos el sistema es un poquito diferente que en otros sitios. El título de psicólogo está muy protegido por la ley. Entonces, solamente se puede llamar psicólogo el que, en la mayoría de los estados, el que ha terminado un doctorado en psicología y ha pasado unas pruebas de licencia como tal, como para ejercer como psicólogo. Una vez terminada la formación académica, hay que hacer una especie de examen de todas las áreas de la psicología. ¿Perdón, doctorado o licenciatura? En Estados Unidos la licenciatura no existe. Hay un título primero que se llama Bachelor's Degree, que son 4 años, y es un título bastante inútil en el sentido profesional, es decir, no puedes trabajar prácticamente de nada con este título, desde luego no te puedes llamar psicólogo. Y entonces, después de esto hay que hacer, en algún estado de Estados Unidos se autoriza con un máster, que son 2 años, un título de máster son 2 años en la universidad, solo algunos estados autorizan entonces pasar el examen de licenciatura, que es un examen estatal, no lo hace la universidad, lo hace el estado. Y entonces en algunos estados se puede ser psicólogo con un título de máster. En la mayoría, en el estado de Illinois, donde vivo yo, hay que tener un doctorado. Entonces el doctorado son como mínimo 5 años más 1 año de internado, que es el año de residencia, digamos, que se cobra, se trabaja. Yo lo hice en el hospital, se trabaja, se cobra como no exactamente como profesional, se cobra como esclavo, pero bueno. Pero, en fin, te pagan por lo menos, no pagas ya. Y es 1 año entero de trabajo supervisado. Y luego, aparte de esto, se necesitan unas, depende de los estados también, pero creo que son
voy a decir 1000 horas, pero no estoy segura, creo que son algo así como 1000 horas, son casi 2 años, de práctica supervisada antes de poder... No, viene a ser 1 año de práctica supervisada después del doctorado. O sea, son muchos requisitos para tener el título, por lo tanto es un título muy protegido. Ahora, psicólogo es protegido, terapeuta no. Todo el mundo se puede llamar terapeuta, todo el mundo que quiera. Entonces, claro, para ser psicólogo del deporte, si vas a utilizar la palabra psicólogo, tienes que tener un doctorado en psicología, no hay discusión. Entonces, alguien que venga de la educación física tiene que conseguir la equivalencia en psicología y hacerle internado, hacer las prácticas y para llamarse psicólogo del deporte. Para llamarse especialista en psicología deportiva, no. Para llamarse terapeuta deportivo, tampoco. Para llamarse cualquier otra cosa, ¿cómo se llama? Muchos performance counselor, muy corriente. Puedes tener el título que quieras, no está protegido. Yo llevo en Estados Unidos casi 14 años y siempre ha sido así. Y esto está en bastantes países. En Australia es así también, en Canadá, en varios países es así también. Yo no sé, no estoy segura en todas partes, pero el problema es que hay títulos que no son equivalentes. La licenciatura que tenemos en España se traduce mal. Yo tenía la licenciatura en España cuando yo fui a Estados Unidos, era un psicólogo en España y estaba trabajando en el centro de alto rendimiento. Pero cuando llegué a Estados Unidos tuve que hacer todo el proceso, todo el doctorado, 5 años, etcétera, etcétera, etcétera. Me sirvió, o sea, no es que me sirviera, me sirvió de mucho en España, pero... No. Y además, como las universidades tienen opción a aceptarlo o no aceptarlo, si mi universidad decía, te aceptamos para hacer el doctorado, pero has de hacer todo, has de hacer el máster de pasada, que tuve que hacer una tesis de máster en mi segundo año y luego la tesis doctoral al terminar, pero bien, a mí me pareció que a nivel de incluso de lenguaje, etcétera, pues me era necesario, no podía ponerme a trabajar de psicólogo sin tener el proceso. Y bien, no, para en aquel momento, pues, no, gracias a Dios me gusta estudiar, si no, no lo hubiera hecho. Pero es una formación muy concreta. Entonces, ¿es necesario tener esa formación? ¿Y todo el mundo que sea psicólogo puede ser psicólogo de deporte? Yo creo que no. Y yo creo que también hay una cuestión de, bueno, los principios éticos de la American Psychological Association muy claramente dicen que uno tiene que trabajar dentro de sus áreas de competencia. Entonces, una persona con titulación de psicología no está preparada necesariamente para trabajar como psicólogo del deporte. Y mucho menos a nivel de alta competición. Desgraciadamente, muchos de los modelos que llegan a la prensa, yo pienso que no son los modelos más corrientes, pero muchos de los modelos que llegan a la prensa, por lo menos en España ha pasado así mucho también, son el famoso equipo de fútbol que contrata un señor que es amigo del presidente, que es psicólogo. En España, por ejemplo, contrataron a uno que trabajaba en prisiones. A mí me parece un trabajo extremadamente respetable trabajar en prisiones. Pero, ¿qué sabe este señor del fútbol profesional? Aunque sea un fan del fútbol, que seguro que lo era, que dijo, ¡ay, qué estupendo, voy a trabajar con este equipo! Entonces, desastre tremendo. Hombre, es que parece bastante lógico, pero además, ¿cómo puede esta persona, desde el punto de vista ético, decir, sí, yo voy a trabajar con un equipo de alto nivel cuando es algo que desconoce? Que es como ponerse a hacer prácticas al más alto nivel. Desde el punto de vista ético, esto no es aceptable. Entonces, ¿qué entrenamiento se necesita? ¿Qué se necesita saber? ¿Y puede alguien viniendo de la educación física trabajar en psicología del deporte? Yo en esto, claro, tengo varios amigos que vienen de la educación física, que tienen doctorados en educación física con un énfasis en psicología del deporte y que son algunos de ellos los mejores psicólogos de deporte que conozco.
Sin embargo, creo que se debe a algunas de sus características especiales, personales y su trayectoria personal y humana. Y que otra persona con su formación sería totalmente incapaz y sería peligrosa trabajando como psicólogo deportivo. Entonces, yo, y no es una postura muy popular en estos momentos en Estados Unidos, pero no voy a ganar el concurso. Y yo he dicho que yo, por ejemplo, no acepto alumnos que solamente quieran hacer un máster en educación física con especialidad psicología del deporte. Conmigo no lo pueden hacer. Si quieren hacer un doctorado, entonces tienen que hacer, comprometerse a hacer un doctorado, aunque sea en psicología. Hay varias especialidades en Estados Unidos y son relativamente diferentes y los requisitos son diferentes. Mi opción, lo que yo recomiendo como opción, si no quieren hacer psicología clínica, que se considera más larga como especialidad, más difícil, mucho más restringido el acceso. En la Universidad de Illinois, por ejemplo, hay un promedio de 450 solicitudes anuales para entrar al programa de doctorado en psicología clínica y aceptan aproximadamente 15. Entonces es muy restringido. Pero yo pienso que quizá no es necesario hacer psicología clínica, pero sí counseling psychology, que es una especialidad diferente. El counseling, no sé si lo tienen ustedes como especialidad. Es una especialidad diferente en Estados Unidos y de hecho pues trata básicamente el counseling de los problemas diarios normales sin meterse demasiado ya en toda la gama más de patología, pero con una formación de psicología sólida. Entonces, a mí eso sí me parece un buen match para los alumnos que quieren hacer psicología del deporte. Yo pienso que sin la formación básica de psicología y las técnicas de intervención y técnicas de, por lo menos, de consejero, pienso que no se puede, y que es una separación artificial. Es lo que os decía antes, muchos psicólogos, los psicólogos del deporte que vienen de la educación física en Estados Unidos, dicen, no, es que yo solamente hago, de estos roles que tú has puesto ahí, solo hago la educación y el entrenamiento. Claro, pero una vez te pones a hacer entrenamiento individual con alguien, a enseñarle técnicas de relajación, a enseñarle autocontrol emocional, ¿qué pasa? Que sale todo. Ponte a hablar con alguien y sale todo lo que pueda salir. O sea, si tienes a alguien con una serie de problemas psicológicos, van a salir. Y van a salir en la interacción contigo. Entonces, ¿qué haces? Los psicólogos que yo conozco, que son muy buenos, lo reconocen rápidamente y entonces dicen, psicólogo clínico, a trabajar con nosotros. Yo en esto entonces no tengo problema. Ahora, incluso para saber cuándo has de referir a alguien a un psicólogo clínico, se necesita un conocimiento de psicología un poco más que el conocimiento básico. Y eso es lo que la gente, algunos de los que yo conozco, tienen, pero tienen por su experiencia personal, porque por lo que han leído, por lo que... Y es cierto que una titulación no te da necesariamente el fundamento. Y yo antes les mandaría un caso a alguno de estos colegas míos que a algunos psicólogos clínicos que conozco. Porque la titulación en sí no es la garantía, pero pienso que da un mínimo de, a nivel de hablar, cuáles son los requisitos mínimos. Yo pienso que tiene que tener la psicología, que hay que tener el counseling, pero también pienso que si vas a trabajar en psicología del deporte, hay la obligación de saber ciencias del deporte. Si se va a trabajar con el alto nivel o se quiere trabajar con el alto nivel, hay que saber algo de biomecánica. Tienes que saber que si a alguien le das una rutina precompetitiva donde dices, vamos a ver, mírate los pies, el inclinar la cabeza va a cambiar el inicio del gesto. ¿Y qué repercusión va a tener esto en el movimiento que hace este deportista? Tienes que saber que si le dices, vamos a ver, mira hacia allá, que esto tiene un impacto, o que si vas a hablar de la zancada, imagínate este movimiento, haces una descripción, que tienes que hacer una descripción biomecánicamente correcta o estás interfiriendo con el trabajo físico. Entonces, cuanto más elevado el nivel del deportista, creo que más obligación hay de saber cuáles son los requisitos técnicos de esa prueba y qué representa entrenar a este nivel y competir a este nivel. Hay que saber algo de fisiología del ejercicio. ¿Qué pasa? En ocasiones una depresión puede ser exclusivamente un síndrome de sobreentrenamiento. Tienen muchas características similares. Si ves a un nadador en Estados Unidos o en Europa en el mes de finales de enero, principios de febrero, casi todos parecen deprimidos.
es la etapa de máxima intensidad del entrenamiento y se arrastran por la universidad. Si no sabes de entrenamiento y no sabes de cargas de trabajo, es posible que alarmes, des una interpretación psicológica, algo que es fisiológico, principalmente. O por lo menos has de poder hacer la distinción, y sin el conocimiento técnico pienso que no se puede hacer. Entonces, esto también pienso que no se puede minimizar. Bueno, pues se aprende de deporte. Hombre, sí se aprende, evidentemente se aprende. Y no se tiene que saber absolutamente de todo ni ser un entrenador, pero sí hay que tener el conocimiento necesario. Entonces, yo tengo alumnos de doctorado que están haciendo asignaturas, y son de psicología, y están haciendo asignaturas de doctorado en educación física. Y a mí esta me parece la solución ideal. Claro, lo que no se puede es hacer, bueno, se pueden hacer dos carreras, pero no todo el mundo puede hacer tantísimas horas de preparación. Pero yo pienso que unos requisitos, que si vienes de educación física, entonces tienes que hacer una serie de asignaturas en psicología, incluyendo psicopatología, incluyendo técnicas de intervención, incluyendo técnicas de counseling. Y si vienes de la psicología, entonces hay que hacer una serie de asignaturas básicas en ciencias del deporte. Para mí tendría que hacer psicología, entonces. Que me gustaría añadir, que a mí me parece fundamental para ser psicólogo del deporte y para ser de lo que sea, pero particularmente del deporte, precisamente porque muchas de estas cosas son muy difíciles de aprender y porque como especialidad no tenemos todavía tanta tradición o consistencia. Para mí lo que me parece esencial son las prácticas supervisadas. Y las prácticas supervisadas por alguien que sepa psicología del deporte. Entonces, en ocasiones es difícil porque no hay demasiada gente, no hay bastante y hay que buscar pues arreglos de alguna forma. Pero yo pienso que esto es esencial. Entonces, yo por ejemplo solo tomo el número de alumnos que puedo colocar en equipos. Entonces, parte de la formación que tienen mis alumnos es una temporada
como consultante con el equipo de la universidad de tal deporte, los deportes que me piden a mí, que ya saben que va a ser un alumno mío, pero que yo voy a supervisar, excepto con baloncesto femenino, porque ya llevo muchos años con ellos, y lo hago yo porque es a través de la entrenadora. El resto van alumnos míos. Y esto, de hecho, se está intentando hacer de manera más sistemática. Entonces, a mí, la otra parte que me parece también importante es, y me preguntaban a mí el año pasado en una conferencia, que dónde había aprendido yo el máximo de lo que yo consideraba mi experiencia educativa más importante. Y para mí, mi experiencia educativa más importante es un grupo de unos 12 o 14 psicólogos del deporte que nos reunimos una vez al año durante 2 días y medio, así, siempre en un sitio agradable, bajando que haya para bajar por el río, que haya playa, que haya algo parecido. Pero nos pasamos los 2 días y medio, los 3 días, hablando de psicología del deporte. Cada uno de nosotros tiene que presentar un caso que le ha ido bien y un caso que le ha ido mal. Y es el grupo más duro en el que he presentado nunca nada. No puedes decir, me hice una intervención cognitiva y fue muy bien. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentías cuando decías esto? No se escapa nada allí, vale todo. Si te han de crucificar, te crucifican. Luego te dicen, anda, tómate una cerveza que te hace falta, pero ya te han dado. Pero es quizá oyéndoles a los demás y teniendo yo que contestar a las preguntas de ellos, es quizá la cosa, el sitio donde aprendo más. Y es un grupo que nos lo pagamos cada uno de nosotros el ir, lo organizamos entre nosotros, no es una cosa muy estructurada, pero la supervisión de entre unos y otros, de gente que realmente no estoy dando una conferencia, sino que estoy diciendo, estaba haciendo esto y francamente no sé por qué lo estaba haciendo, pero me pareció que funcionaría y pues sí, funcionó, y no sé muy bien por qué. Entonces me pueden dar sugerencias, ¿sabes por qué funcionó esto por tal cosa? Pero esto ha sido, es de las cosas que sigo haciendo. De hecho, en la conferencia de Williamsburg, que será en octubre, nos reunimos 2 días antes allí. Y aprovechamos, entonces nos reunimos nosotros y luego empieza la conferencia. A mí esto me parece esencial, seguir haciéndolo. Sobre todo porque yo me sigo encontrando casos que no sé por dónde salir, que no sé cómo enfocarlos. Entonces, me parece esencial tener un foro de gente cuya opinión respeto y que saben de qué hablo, que no tengo que dar buenas esperas, que les explico que se trata de encontrar situaciones desde el punto de vista ético, situaciones donde he pensado, tengo que hacer algo aquí, tengo que denunciar. Una entrenadora que, en mi opinión, hizo un acoso sexual extraordinario de una muchacha en una relación homosexual, donde yo pensaba que esta muchacha no era homosexual. Y la entrenadora hizo un acoso terrible, me pareció a mí. Y la chica tenía 21 años, entonces no era una menor, si hubiera sido una menor no hay duda, pero no era una menor, y entonces era una situación donde no intervine y hace 2 años de esto y sigo pensando en ello. O sea que evidentemente lo que hice a mí no me satisface, pero no tengo una... Y este grupo me dio, cuando presenté lo que no había dicho y lo que no había hecho, me limaron. ¿Cómo se aprende o cómo aprendió usted las técnicas de entrenamiento mental? Porque es muy fácil decirlo, pero transmitir esto de la respiración, de la relajación, si no ha habido una evidencia personal, ¿cómo se hace? Yo, sí, primero, yo son técnicas de la psicología conductual y la psicología cognitiva, todas estas. Entonces, yo he hecho cursos de relajación donde he tenido que practicar todas las técnicas, donde he tenido que grabar cassettes de cada una de las técnicas con un cliente imaginario que ha oído el profesor o la profesora de la asignatura. He hecho cursos de hipnosis como alumna, donde he tenido que pasar a las... He hecho prácticas de, bueno, en técnicas de modificación del pensamiento y técnicas de orientación cognitiva. Esto se hace continuamente durante el entrenamiento, luego aplicarlo a deporte es mucho más fácil. Pero claro, cuando yo llegaba al deporte, todas estas cosas yo las había hecho ya con una variedad de casos diferentes. Pero he hecho seminarios específicos de deporte, por ejemplo, que se organizan casi siempre todos los años con los congresos de la Sociedad Americana de Psicología del Deporte. Suele haber el día o día y medio antes workshops especiales de técnicas o de diversos casos, y entonces
mucha de la gente va, entonces se hacen, son unas, solo aceptan, pues no sé, 20, 30 personas, porque son siempre cosas muy prácticas, pero pues va uno, cuando sale una técnica nueva, como supongo que habéis oído hablar de la técnica de, las siglas son EMDR, el movimiento ocular, la desensitización, no sé cómo traducirlo, pues esto, ¿cómo decir? Eso que ha dicho. Esto es una técnica que yo conozco, pero no he tenido tiempo de hacer, y voy a hacer un curso ahora, porque evidentemente se está utilizando en trauma con mucho, mucho efecto. Nadie sabe por qué, pero que funciona, todo el mundo lo dice. Entonces se ha utilizado mucho con víctimas de ¿cómo se llama? Rape. Víctimas de violación, con gente que vienen de estados postraumáticos después de la guerra, etcétera. Y entonces yo pienso que algunos de los deportistas que yo conozco, por sus características psicológicas, lo que sea, han hecho una reacción de postraumática de estrés tras un rendimiento deportivo o una lesión deportiva que les ha obligado al abandono, etcétera. Y pienso que en algunos de estos casos esta técnica puede ser útil. Entonces voy a hacer un curso ahora. Pero esto es la formación continuada, no se termina. Pero estas técnicas de entrenamiento mental, para mí son las técnicas básicas del trabajo cognitivo y conductual. Entonces, yo estas técnicas las tenía hechas como alumna en la universidad ya. Esto te lo preguntaba porque todos sabemos que esto se hace, pero no sabemos dónde se aprende. Claro. Lo haces que puedes. Claro. Claro, pero no hay algo especial de psicología del deporte que uno pueda decir ahí. Son cosas que uno puede ir haciendo de acuerdo al camino que va eligiendo. Y que de hecho en psicología del deporte, por ejemplo, yo a mis alumnos de doctorado sí que les hago hacer relajaciones aplicadas a deportistas y les doy diferentes tipos de relajación somática, relajación más cognitiva, como parte de la asignatura. Pero sí. Explicando un poquito el modelo de trabajo que hacemos con el equipo de atletismo de Estados Unidos. Y yo llevo trabajando con ellos desde el año, yo creo que desde el año 89. Y somos un grupo de psicólogos, yo diría aproximadamente de 14 a 16 psicólogos, pero claro, el equipo está extenso por todo Estados Unidos. Cuando viajamos a una gran competición, a los Juegos Olímpicos, el equipo de atletismo suele llevar unas 150, 180 personas, solo atletismo. Y es un poco para que se hagan una idea de los números, de tipo, cantidad de carros, suenan como muchísimo 14, 16 psicólogos, sí, claro, pero si uno está en California, otro está en Oregón y otro está en el estado de Washington. No se trata de que haya estemos siempre un grupo enorme, sino que un poco nos repartimos el trabajo, nos repartimos las actividades. Una cosa que tenemos todos es compartimos, es decir, el compartir esta filosofía es prerequisito, es decir, la selección de quién son los psicólogos que van a trabajar con el equipo. De hecho, hay solicitudes continuamente, todo el mundo quiere trabajar con el equipo de Estados Unidos. Todo, y que les voy a advertir de una cosa que a mucha gente le sorprende, y es que no nos pagan. El equipo de Estados Unidos de atletismo no paga ni a los médicos, con lo cual los psicólogos menos. Porque no les hace falta, tienen tanta gente que quiere ponerse el título de médico del equipo de Estados Unidos de atletismo, psicólogo del equipo de Estados Unidos de atletismo, que como tal, es decir, pagan. Claro, evidentemente, según qué actividades, yo sí me tengo que desplazar y tengo que estar 15 días en los Juegos Olímpicos, a mí me tienen que cubrir todos los gastos míos, incluidos los gastos de dejar a alguien dando mis clases o haciendo trabajo para mí, ¿no? Pero, o sea, pagan. Si voy a dar un seminario de entrenadores, pues pagan unos gastos diarios, pero realmente no es. La Federación de Gimnasia, sí, con la Federación de Gimnasia yo tengo contrato, pero la Federación de Atletismo funciona toda, todos los cargos de la Federación de Atletismo funcionan a base, es una organización voluntaria.
Entonces tienen muy poca, no tienen realmente una estructura profesional y no les hace falta. Yo no, ya no quiero viajar más con el equipo, es algo que he hecho muchos años y no lo quiero hacer más. Entonces hay 20 que quieren hacerlo, o sea que no tienen, claro, si quieren, si como ahora yo llevo años allí, a mí me conocen los entrenadores, me conocen los deportistas, y entonces piden, no, queremos que vayas tú. Sí, yo entiendo muy bien que queréis que vaya yo, es que yo no quiero ir, y en estas condiciones menos. Entonces ahora están hablando de profesionalizar el grupo, pero no lo sé. Es decir, en todas partes cuecen habas, como dicen en España. No está también toda la remuneración del trabajo del psicólogo del deporte, no está tan bien como se cree. Hay mucha gente en el equipo de atletismo que gana muchísimo dinero. Los médicos del deporte que viajan con el equipo viajan gratis, así que no cobran, y nosotros tampoco. La gimnasia es diferente. En la gimnasia, yo con la Federación de Gimnasia tengo un contrato y la Federación de Gimnasia me paga y me paga por ir a los juegos. Pero en la Federación de Atletismo no. No. Entonces, en la Federación de Atletismo sí se establecen, por ejemplo, si yo tengo un deportista que quiere trabajar conmigo tengo que verle de manera regular, entonces sí hay un sistema, de la misma manera que si uno de los deportistas tiene que ir al médico o tiene que tener una operación, etcétera, sí hay un sistema de seguro que se permite cobrar por este tipo de trabajo, pero no por el trabajo con el equipo nacional, viajando con ellos, etcétera. Eso no. Bien, entonces somos un grupo que se selecciona en base un poco a esta filosofía. ¿Esta filosofía cuál es? Pues que en principio partimos todos de un modelo educativo, es decir, no vamos, independientemente de cuál sea nuestra formación, el objetivo no es un modelo clínico, no es un modelo de buscar, vamos a ver cuál es el problema y cómo se arregla, sino es un modelo educativo en el que la pregunta de base es ¿qué se puede hacer para que esta persona pase de rendir bien a rendir excelente? ¿Qué se puede hacer para que esta persona utilice todos los recursos que tiene? Entonces, esto es lo que consideramos el modelo educativo. Trabajo coordinado entre todos nosotros somos, por ejemplo, yo he estado trabajando varios años con algunos miembros del equipo nacional, pero yo no era el psicólogo que iba a los Juegos en Atlanta con el equipo. Iban otros dos colegas, uno con formación clínica y otro que viene del campo de la educación física, con un doctorado especializado en psicología del deporte. Ellos dos iban a los juegos. Tenemos un trabajo, un modelo teórico similar, pero además coordinamos nuestro trabajo de manera que yo le pasé a él, con el consentimiento evidentemente de los deportistas, le pasé los puntos básicos que habíamos trabajado con cada uno de ellos, dónde estaban, y ellos, como conocen también, han viajado con estos otros psicólogos, pues la transición, si necesitaban algo durante los juegos, era fácil. Yo estaba en los juegos también, pero no sabía si estaría lo bastante accesible porque estaba con gimnasia, y entonces prefería que tuvieran acceso directo a la persona que iba a estar allí en todos los entrenamientos, todas las competiciones. Y esto es posible porque estamos muy en contacto los unos con los otros. Si alguien llama y tú ves en qué estado vives, allí quién está, tal persona. Llamar a tal al colega de allí y decir, pues hay este caso, hay este atleta, estos son los puntos, ¿qué te parece? Entonces coordinamos mucho el trabajo los unos con los otros. Y por último hacemos también énfasis en la formación de entrenadores, de deportistas junior y de la comunidad deportiva en general. Una de las cosas que quería un poco hacer énfasis es, volviendo de nuevo al trabajo coordinado que os decía antes, una de las ideas de la persona que de hecho fue el que comenzó el programa este, que es el doctor Rick McGuire, que está en la Universidad de Missouri. Él es el entrenador de atletismo de la Universidad de Missouri. Y él dice que él ha hecho el doctorado en psicología del deporte porque esto es lo que necesitaba para ser un buen entrenador. Y que es lo que a él le gusta, es ser entrenador.
pero él cree que necesitaba esta formación, es un hombre a quien respeto muchísimo. Entonces, su objetivo era que la visión que se da de la psicología del deporte en el atletismo fuese consistente. Y por eso ha trabajado mucho intentando asegurarse de que, con la mejor de las intenciones, pero que no se contratara a alguien o no se pusiera a alguien en un puesto que tuviese una visión totalmente diferente. Y de hecho, en unos campeonatos nacionales de atletismo, los que se hicieron en Nueva York, debe hacer ya 4 años aproximadamente, o tres años, los campeonatos de Estados Unidos de atletismo fueron en Nueva York, y el comité organizador, con la mejor de las intenciones, es decir, la intención de dar unos servicios a los deportistas, etcétera, anunciaron que iban a ofrecer servicios de psiquiatría deportiva. Se nos erizaron los pelos todos. Entonces, pero vamos a ver, ¿quién va a hacer la psiquiatría deportiva? Como en principio no conocemos quién. No, es que uno de los organizadores tiene un amigo que es psiquiatra, que le encanta el deporte, la psiquiatría. Pues mira, podríamos hablar con esto. Entonces hablamos con el organizador y pedimos que, por favor, si esta persona quería estar ahí, nosotros necesitábamos hacer una mandar a alguien al psiquiatra, que lo utilizaríamos a él, pero que en principio preferíamos, si podía ser, continuar con el sistema nuestro, con nuestro modelo, y fuimos varios de nosotros a los campeonatos de Estados Unidos allá. Pero porque el problema es que para los deportistas o los entrenadores no hay diferencia. Entonces, si viene alguien con un modelo totalmente diferente, entonces, es que esto es de la psicología deportiva, no funciona. Pero el público consumidor en ocasiones le da igual el título que tengas, es todo lo mismo. Y estamos trabajando muy duro para que no sea todo lo mismo. Entonces, por eso la coordinación de esfuerzos nos parecía algo importante. Haciendo así una parte, el equipo de béisbol, uno de los equipos de béisbol de Chicago, los White Sox, contrataron a un hipnotizador. Este era el título, hipnotizador, hace 4 años o así. Y salió en la prensa y fue un desastre total. Bueno, los White Sox necesitan un mago, no un hipnotizador, pero bueno. Ese salió en la prensa, que la psicología del deporte era un fracaso. ¿Qué tendrá que ver un hipnotizador con la psicología del deporte? Pero claro, el problema es que en muchas ocasiones para el público todas estas cosas son todo lo mismo. Y eso es una de las cosas que queríamos proteger. Hacer un trabajo coordinado de manera que cualquier persona del equipo que viajara, que tuviera contacto con el equipo nacional, presentara una visión más o menos uniforme. Cada uno tenemos nuestro diferente estilo, nuestra manera de ser, pero en principio lo que uno dice, cualquiera de los demás estaría de acuerdo. Y esto es algo que hemos trabajado, o estamos trabajando mucho para que se mantenga así. He dicho que hacemos un énfasis en la formación y, entre otras cosas, en la formación de deportistas junior. ¿Por qué? En principio, porque es ahí, es en este momento de la vida deportiva cuando hay que dar las herramientas para que el deportista llegue al nivel máximo que puede llegar. Pensamos que debe haber muchos deportistas de talento que no llegan o que no continúan hasta estar en el equipo senior, quizá por problemas psicológicos. Y de hecho, si recordáis lo que hablábamos ayer, pienso que hay un par de situaciones muy características donde, si no se produce esa adaptación psicológica, el deportista puede no llegar, no seguir adelante. Entonces, ¿qué hacemos? En principio, todo psicólogo que va a trabajar con el equipo nacional, el primer viaje se hace siempre con el equipo junior. Yo vine precisamente aquí a la Argentina, a Santa Fe, a los Juegos Panamericanos Juniors de Atletismo, con el equipo junior. Cualquier psicólogo que entra a trabajar con el equipo, el primer viaje lo va a hacer siempre con el equipo junior. Primero para que se acostumbre un poco a la situación, pero segundo porque, y esto fue exactamente el caso para mí,
porque la idea es que estos deportistas de alguna forma crezcan con el psicólogo. Entonces, deportistas que estaban en el viaje que hice yo en el 89 a Santa Fe, estaban en el 92 conmigo en el equipo olímpico senior. Me conocían desde hacía ya 3 años, había viajado con ellos y con ellas en varias ocasiones y ya no era una cosa de novedad, decir, ¿qué hace el psicólogo? Era, uy, Gloria, vienes con nosotros a este viaje, qué bien. Y era un escenario ya mucho más razonable para todos. Yo pienso que lo peor es escoger un psicólogo y dejarlo caer en paracaídas al equipo olímpico. No, nadie conoce a nadie, es una situación un poco de desastre. Entonces, esto ha funcionado muy bien para nosotros. Ahora, por ejemplo, hay el tercer grupo, ahora están empezando a viajar con el equipo junior los psicólogos que pensamos van a ir a Sydney y van a empezar a viajar con ellos. De hecho, están ya seleccionados en principio para que vayan. No están los dos seleccionados, hay 4. A ver, en principio es una cuestión también a la que se le da muchísima importancia en Estados Unidos, que es el feedback que se recibe de entrenadores y deportistas. La Federación de Atletismo tiene unas, en cada viaje, en cada actividad así, en curso de entrenadores, seminario de élite, etcétera, en cada viaje o en cada actividad da unas hojas de evaluación en las que están los nombres y los títulos o funciones de cada uno de los técnicos y de las personas que han estado formado parte de la actividad. Y entonces cada deportista evalúa y cada entrenador evalúa, se evalúan unos a otros y los deportistas nos evalúan a todos. Y la federación da muchísima importancia a estos resultados. Y pienso que es lógico, por lo que sea, si los deportistas o los entrenadores piensan que esta persona o ha tomado demasiado protagonismo o ha tomado una actitud que se ha ido a jugar a golf todos los días, que nos ha pasado un viaje con alguien, una actitud de decir a mí esto, si queréis algo, venidme a buscar, que estaré en mi despacho, estaré en mi habitación. Así no vamos a ningún lado. Entonces, si el feedback no es bueno, esta persona no vuelve a viajar, no vuelve a estar, a formar parte del equipo, ya está. Es bastante radical. Pero pienso que tiene una razón de ser el que se empiecen a conocer los unos a los otros a este nivel. El segundo punto es que es en este momento de la vida deportiva cuando hay que enseñar las aptitudes psicológicas, cuando tienen que empezar a trabajar el control de la ansiedad, empezar a trabajar lo que es la concentración, reconocer cuál es su estado psicológico óptimo. Tienen que empezar a trabajar estas cosas ahora. Una de las cosas que hacemos todos los años, es, sobre todo en el verano, hay, y lo he dejado en inglés porque nunca sé cómo traducirlo bien, los development camps, son campos de entrenamiento por especialidades deportivas. Entonces hay para lanzamientos, hay para saltos, velocistas y vallas, fondistas, etcétera, con los juniors, con los deportistas juniors. Entonces, a estos camps, que duran aproximadamente una semana y eso se hacen por todo Estados Unidos, van siempre por lo menos uno de nosotros, y entonces tenemos bastante, bueno, es un trabajo muy coordinado con el técnico que se encarga de esta especialidad. Es decir, hay un técnico que coordina saltos, un técnico de la federación que coordina velocidad y que se especializa en los juniors. Entonces, es un poco trabajo coordinado con este técnico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo voy al development camp de salto de altura, por ejemplo, pues voy a trabajar con la coordinadora, que es una mujer en estos momentos, y entonces, en función de lo que las dos hablemos, decidiré qué cosas hago. Voy a dar una charla, voy a dar dos, voy a hacer, que lo he hecho en ocasiones y uno de mis colegas lo hace siempre, utilizar unas baterías de test para tener un seguimiento de todos estos deportistas juniors. Hay otros que no tienen formación de psicología como tal y por lo tanto no utilizan test, pero sí hacen, dan quizá pues un par de seminarios con sesiones prácticas, enseñándoles a hacer relajación, enseñándoles, haciendo sesiones de práctica imaginada, y luego a lo mejor hacen consultas individuales.
Es decir, tenemos el modelo depende mucho de cómo esté organizado este camp, cuántos deportistas tengan allí, cuántos días tengamos, cuántas horas, etcétera. Pero estamos allí viviendo, comiendo con ellos, durmiendo todos los días que dura. Y esto, claro, para mí, yo a veces recojo mucha más información yendo a verlos a las sesiones prácticas que nada. Entonces voy haciendo anotaciones, voy haciendo fichas, vamos a ver quién está hoy, está. Y a veces hacemos alguna discusión de grupo que en ocasiones han salido cosas interesantísimas. Por ejemplo, con las muchachas lanzadoras, juniors, hubo una sesión en la que realmente, y fue importante que estaban allí todos los técnicos, todos los entrenadores, pedimos, y fue un poco casi casualidad también, pero estuvimos hablando más, ¿qué pasa cuando eres una muchacha de 14, 15, 16 años y eres una lanzadora? En principio, eres grande, fuerte, a una edad en la que la formación de la autoestima, de la identidad sexual, está un poco en juego. Desde el punto de vista biológico, estas niñas son muy grandes y muy fuertes. Y en muchas ocasiones intentan combatir esto intentan ponerse mucho más femeninas de lo que se ponen mucho más maquillaje, o se ponen pues ropas que además, claro, es que no les quedan de la misma manera que le quedan a una chiquita menuda. Pero es un intento. Entonces estuvieron hablando y salió un poco todo. A veces la satisfacción, el orgullo de sentir, pues eso, de sentir el cuerpo en movimiento, de sentir la capacidad de lanzar algo y la fuerza, etcétera, y lo poco que dura esto por las reacciones que encuentran de oírse, es que yo he oído entrenadores diciendo, cuidado que vienen los elefantes, se referían a las lanzadoras, y estos son bromas que se hacen, pero que hacen incluso dentro del mundo del atletismo. Entonces, claro, cómo se encuentran en la escuela, etcétera. Entonces salieron una serie de situaciones, problemas, y algunos de los entrenadores estaban, pero prácticamente a punto de llorar oyéndolas a ellas. Y fue realmente, decimos, aquí este es un grupo que hay que seguir, de cerca. Seguramente muchas de estas niñas no van a seguir haciendo lanzamiento porque les parece que esto debe identificarse más con un biotipo que quisieran no tener. Pero, claro, si pudiéramos trabajar en el otro aspecto, si vamos a ver, este es el biotipo que tienes, ¿puedes estar orgullosa de quién eres físicamente y trabajar con esto? Y ha sido un poco, y de hecho, yo he encontrado siempre que contra un poco los estereotipos que, por lo menos que tenía yo cuando empecé a trabajar con el atletismo, en general los lanzadores y las lanzadoras los ves tan grandes que piensas, esta gente va a ser todo músculo y van a ser poco receptivos a la psicología. Absolutamente al contrario. Es quizá el grupo que más piensa en todos estos aspectos y más receptivo, en mi experiencia, más receptivo, los menos receptivos, los velocistas. La prueba dura demasiado poco, y además lo de ir rápido es una cuestión de, bueno, pues eres rápido, no lo eres y sales y para el momento que has pensado ya has terminado la carrera. En los lanzadores, en cambio, es una prueba muy técnica, muy difícil, y los he encontrado increíblemente receptivos, y en general en el equipo de Estados Unidos por lo menos la mayoría de los deportistas han terminado la universidad, y en los lanzadores en particular suele ser un grupo muy inteligente, de nuevo contra el estereotipo que uno tiene de grandes como una montaña, pues sí, como una montaña, pero que piensa muy bien. Entonces, digo, estos development camps han sido realmente útiles e intentamos además que cada uno siga a esta especialidad luego durante el resto de los años. Yo trabajo sobre todo con los saltos horizontales. En ocasiones he ido a lanzamientos y en ocasiones he ido a saltos de altura, pero ha sido por lo general sustituyendo a alguien que estaba enfermo, que no podía ir, etcétera. Pero saltos horizontales son los míos. Esto es lo que yo sigo siempre y lo que yo trabajo. Consultas individuales hacemos cuando se necesiten, cuando las pide el entrenador, cuando las pide el deportista, a veces las piden los padres, pero quizá con los juniors es lo que hacemos menos. En los otros dos niveles es lo que trabajamos más.
somos responsables y esto es algo que hemos pedido nosotros, la responsabilidad. Sí. 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 Es que entrenan casi siempre en grupo, sobre todo los juniors. Algunos de los seniors entrenan por sí solos por circunstancias económicas, de tiempo, etcétera. Muy pocos juniors entrenan solos y además preferimos que tengan conciencia de grupo, porque a esta edad además es muy importante que formen parte de un grupo donde tienen algo en común, aunque luego compiten unos contra otros. No es un obstáculo. No es un obstáculo. Tanto el entrenador como el deportista tienen la demanda de su trabajo. Sí. ¿Cómo lo retrabajamos después? Ya ves que tenemos información del deportista. ¿Cómo lo retrabajamos después para que pueda seguir adelante? Sí. ¿El entrenador quiere trabajar conmigo y el deportista también? Sí. Yo intento hacer alguna sesión individual con cada uno de ellos y luego una sesión conjunta con ellos dos. Y entonces intento, vamos a ver, y aclaramos en la sesión individual, aclaramos, vamos a ver, estas cosas sería importante que el otro las supiera. ¿Cómo las vamos a poder decir? Y yo prefiero además que las digan ellos. Yo no quiero ser el portavoz. Puedo hacer de árbitro, pero no de portavoz. Prefiero que aprendan a comunicar. Si no aprenden a comunicar, el entrenador y el deportista no van a poder trabajar juntos en el futuro. Entonces, yo puedo ayudarles a comunicarse. Y entonces decidimos, mira, ¿esto tú crees que sería importante si el entrenador supiera esto de ti? ¿Y qué pasaría si lo sabe? ¿Qué pasaría si no lo sabe? Que hagan un poco el proceso de decisión. Y entonces, a veces decir, bueno, pero es que se va a enfadar. Vamos a ver, a lo mejor no le va a gustar oír esto, pero ¿tú crees que es importante si podemos... ¿Crees que lo puedes decir delante mío y podemos entonces trabajar la respuesta? Quizás sí. Entonces, preparar la sesión conjunta. Por lo general, yo he tenido siempre muy buenos resultados. Hay una situación que estoy recordando en estos momentos donde siento muchísimo haber tenido al entrenador presente y el deportista insistió. Yo, si el deportista insiste, me parece bien. Yo no conocía al entrenador. No sé hasta qué punto fue un problema de idioma. Entrenador oriental, el muchacho, un saltador, probablemente el saltador de más cualidades naturales que tiene Estados Unidos en estos momentos, pero con una problemática psicológica importante, yo creo, clínica. Entonces, yo no le conocía mucho a este muchacho, pero vino, estuvimos hablando, entonces pidió que, dijo, bueno, es que vamos a hablar otro día, que venga el entrenador. Bien, y entonces estuvo hablando un muchacho con un temor al éxito increíble. Nunca he visto un caso como el de él. Y sintiéndose que él realmente no se merece el éxito desde el punto de vista psicológico. Entonces, claro, en estas condiciones tiene éxito cuando no se lo espera nadie, incluido él, porque es que se tiene que frenar para no hacerlo bien. Pero si no, pues o hace un montón de nulos o hace cosas extraordinarias. Entonces estuvimos hablando y él estaba increíblemente receptivo. Yo creo que no había hablado nunca con nadie. Da un aspecto muy de a mí no me importa nada. De nuevo, absolutamente contrario a lo que ocurre por debajo. Y es un muchacho, además, físicamente, como la mayoría, muchos de ellos, pero es un muchacho físicamente particularmente atractivo. Entonces tiene siempre 200 muchachas colgadas de él y un poco esto también le permite seguir adelante tolerando todo el dolor interno que él tiene. Pero claro, la visión que tiene la gente de fuera de él no coincide nada con la realidad. Entonces el entrenador estaba presente en esta sesión donde estábamos hablando y al terminar la sesión el muchacho estuvo hablando realmente de lo que es él, lo que piensa y lo que siente y con... Y al terminar la sesión dice el entrenador, me dice a mí, oh, está loco. Dice, vaya, aquí hemos fallado estrepitosamente, porque si esto es todo lo que ha entendido, que este chico está loco, ese chico no está loco, este chico tiene una capacidad, además de percepción y de sensación, que este chico que le van hiriendo a derecha e izquierda porque no sabe nadie lo increíblemente sensible que es. Le hacen un comentario diciendo, creyéndose que es que a él no le importa nada,
y al contrario, total que pensé, hombre, pero entonces hice una sesión solo con el entrenador y me pareció que efectivamente que hablábamos dos idiomas totalmente distintos de manera literal y yo creo que no hemos hecho nada. Entonces me he pensado muy seriamente si hablar con un muchacho y decir, vamos a ver, tú podrías entrenar con alguien más, pero pienso que no puedo hacerlo en estos momentos. Tiene que, si él viene y dice, yo estoy pensando en cambiar de entrenador, pues yo creo que apoyaría esta solución, pero pienso que no puedo sugerirlo. Entonces, porque además, a mí me parece que este entrenador no conseguirá nunca que este muchacho rinda al nivel que puede, pero no sé si podría trabajar con alguien más. Pero en general, este es el único caso que tengo donde, y pienso que a partir de ahora iré con más cuidado y prepararé más al entrenador. Y sobre todo, claro, en este caso no conocía al muchacho. Yo nunca hubiese hecho una sesión donde salieron tantas cosas clínicas delante del entrenador, aunque el muchacho quiera que el entrenador esté presente, pero tampoco lo esperaba. Y el muchacho es muy reservado. Yo creí que estaría, pero nada, intenté contener algunas cosas, pero no hubo nada a hacer. Pero por lo general funciona bien. Si los dos quieren, extraordinario. El problema es cuando el entrenador dice, no, que el que tiene el problema es él o ella, que vengan a hablar contigo. Entonces es más difícil, pero si los dos quieren, es la situación ideal para mí. ¿Qué hacemos con el equipo nacional? Un poco ya he explicado. Cada uno estamos del grupo, estamos asignados. A veces somos más de uno, somos dos en una misma especialidad. A veces hay separación hombres-mujeres, es decir, uno trabaja con los hombres, otro trabaja con las mujeres. En mi caso, con los saltos horizontales, trabajo con hombres y mujeres porque los responsables técnicos que coordinan la especialidad trabajan en conjunto. Entonces, no querían dos personas, querían una. El responsable técnico determina el tipo y la frecuencia de contacto que tenemos nosotros con la especialidad como tal. Entonces, por ejemplo, velocistas. El responsable de velocistas organiza todos los años una reunión para entrenadores, exclusivamente para entrenadores. Yo creo que velocistas no organizan nada para los deportistas, por el motivo que sea, es así. Salto de altura, saltos verticales, altura y pértiga, sí organizan actividades para los deportistas y unas actividades separadas para los entrenadores. En el caso de los saltos horizontales, lo que se organiza es algo muy, muy curioso, que a mí es quizá de las cosas que más me gusta, excepto dónde se organiza. Todos los años, en el mes de noviembre, 3 días en la ciudad de Iowa. Esto es lo que no me gusta. Iowa es muy feo en invierno y en verano, pero en invierno además hace un frío casi peor que en Chicago, con lo cual yo preferiría ir a Miami. Pero bueno, me toca Iowa. Más que nada porque está el laboratorio de biomecánica del doctor Jim Hay, que es el que sigue también desde el punto de vista biomecánico al equipo de saltos horizontales, a los saltadores de longitud y triple. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los campeonatos nacionales, todas las pruebas de selección olímpica y en los Juegos Olímpicos filman todos los saltos de los saltadores horizontales. Entonces hacen en su laboratorio, los alumnos de doctorado suyos trabajan como máquinas y hacen un análisis biomecánico de todos los saltos de cada uno de los miembros del equipo nacional, hombres y mujeres. Entonces, todos los años, en este seminario, en el mes de noviembre, se invita a los, depende, 6-7 mejores hombres y mujeres del país y sus entrenadores. La invitación es siempre a la pareja, entrenador-deportista, en el caso de los saltos horizontales. Y allí se les da, durante estos 3 días, hay una charla de biomecánica muy aplicada, que da siempre el doctor Jim Hay, una charla de psicología que desde hace quizás 5 o 6 años doy yo, una charla de medicina deportiva, puede ser de prevención de lesiones o tratamiento, de nutrición, alimentación aplicada a la alta competición, etcétera. No más de 3 charlas. El resto del fin de semana se pasa en consultas individuales a los 3, el médico, el biomecánico, que hacen también análisis, tienen una programadora, entonces hacen una simulación del salto del deportista, quizá superponiéndolo a cómo sería el salto, pues quizá del campeón olímpico. Ahora, como se pueden suponer, hemos analizado los saltos de Edwards
que hizo el récord del mundo, pues a derecha e izquierda, a ver qué pasa, por qué tiene el récord del mundo y no uno de los nuestros. Pero pues hacen consulta biomecánica, consulta de medicina, consulta al psicólogo. Si hay el año que está especialista en nutrición, también se hacen consulta si quieren. Y se recomienda que sí, que pasen por todo el mundo, pero es una recomendación. Excepto en mi caso, todos los demás tienen que ir con el entrenador. En el caso de consultar conmigo, tienen la opción de venir el deportista solo, el entrenador solo o los dos juntos. Casi siempre vienen entrenador-deportista juntos, en algunos casos no. Y se respeta sin preguntar por qué o por qué no. Lo que hacemos allí, claro, como llevamos varios años haciéndolo, un poco planificamos la temporada. Vamos a ver, es el mes de noviembre, estás empezando, ¿qué objetivos tienes para este año? ¿Cuáles son las cosas que crees que habría que refinar? ¿Cómo podemos hacerlos? ¿Qué vamos a trabajar? Y establecemos un poco plan de acción. Yo también he utilizado bastantes cuestionarios, o sea, no bastantes cuestionarios, es decir, he utilizado algunos cuestionarios, algunos test psicológicos, y tengo bastantes datos ahora de bastantes años, de manera que cuando veo a alguien por segunda vez y ya tengo un poco el perfil, de vamos a ver, ¿esta persona quién era? Porque si no, llega un momento que algunos de los nombres se me mezclan porque los veo pues eso cada unos cuantos meses. La selección tiene dos criterios. Uno, tiene que ser algo muy corto, tiene que ser algo que les pueda dar feedback el mismo día o al día siguiente, mientras estoy allí en Iowa. No puedo marcharme y al cabo de un mes mandarle los resultados, no me contestarían un cuestionario nunca más. Y tiene que ser algo que cuando lea más preguntas tenga sentido para ellos por qué les pregunto esto. Entonces, por ejemplo, no podría hacer nunca un MMPI porque las preguntas les parecen absolutamente inútiles, aparte de larguísimo. Entonces, utilizo bastante y lo utilizo mucho también. Recordar que los test son herramientas y una herramienta es tan buena como la persona que la usa. Es decir, si un test es muy bueno, pero yo no estoy familiarizada con ese test, para mí no me va a servir de nada. Y un test que quizá no sea una gran maravilla, pero que yo tenga mucha experiencia con ese test, porque tengo datos para compararme, puede ser que yo saque más información. Entonces, yo utilizo mucho el test de atención y estilos interpersonales de Nidecker. Está hecho específicamente para deportistas y entonces mide estilos de atención, permite discutir cuáles son las áreas posibles que van a causar los errores de concentración. ¿Conocen este test? ¿Saben lo que mide? Entonces hablaré con un poquito más de detalle de esto. El test se llama TAIS, Test of Attentional and Interpersonal Style, el TAIS. Está traducido al español en España y está, más incluso se puede pasar por ordenador, está baremado y hay datos. En español de España, tenían que cambiar algunas palabras, me imagino, pero lo tienen desde luego en Barcelona. Guillermo Pérez Recio en el Centro de Alto Rendimiento de Barcelona lo tiene y lo utilizan muchísimo y ha traducido todo el manual, etcétera, o sea, tiene muchísimos datos además él. Entonces, este test tiene la primera parte, la primera parte mide todo el bloque de estilos de atención. Entonces mide, no sé si lo diré bien en orden, pero la capacidad de prestar atención a aspectos externos a la persona. Entonces, si alguien tiene una capacidad muy elevada, quiere decir que puede captar muchísimas cosas de un campo amplio al mismo tiempo. Si alguien no tiene un nivel muy elevado externo, quiere decir que probablemente puede captar un límite más reducido del número de elementos que hay que llaman la atención. La segunda variable sería la sobrecarga que representa la información externa. Es decir, hasta qué punto esta persona tiende a sentirse sobrecargado por la estimulación externa. Hay personas que si están, no sé si alguna vez has ido a ver un espectáculo de circo donde funcionan cosas en tres o cuatro sitios distintos, hay personas para quien esto crea un estado de confusión si hay demasiados estímulos. Entonces, esto es lo que me diría esta segunda variable. ¿Hasta qué punto toda la información externa
produce una sobrecarga. Porque si esto es así, entonces quiere decir que esta persona, si hay mucho movimiento externo, va a distraerse. Le va a llamar la atención el que alguien se levante y salude, si hay muchos ruidos, si hay muchos espectadores, va a provocar distracciones. Luego se mira la capacidad interna de atención, es decir, esta persona puede prestar atención y dirigir el foco de atención hacia adentro, sus propias sensaciones, sus propios pensamientos, tiene una capacidad de autopercepción fisiológica y cognitiva, ¿a qué nivel? Y lo mismo, ¿hasta qué punto la información interna va a sobrecargar el sistema atencional de este deportista? Es decir, hay deportista que se distrae muchísimo por sus propios pensamientos, que empieza a pensar, ¿debería hacer esto? No, ¿y si hago lo otro? ¿Y si? O que se distrae muchísimo por sus propias sensaciones. Ay, me parece que aquí me tira algo un poquito, no sé, se escucha muchísimo y esta información no la puede bloquear, con lo cual interfiere con el rendimiento. La tercera dimensión de atención que mide este cuestionario es la flexibilidad atencional, la capacidad de dirigir o redirigir la atención, sea interna o sea externa. En algunos deportes, sobre todo los deportes de equipo, es esencial el ser capaz de redirigir la atención. Es decir, en algún momento dado tienes que estar pensando, vamos a ver qué voy a hacer yo a continuación, interno, pero en otros momentos tienes que ser capaz de ver toda la pista y ver dónde hay un agujero, porque ahí es donde vas a intentar tirar el balón o salir corriendo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene qué capacidad tiene la persona esta de redirigir la atención? Es decir, de en el momento dado enfocar hacia el exterior y en otro momento dado redirigirla al interior. Hay personas que son muy rígidas y que ven muy bien toda la pista, pero son incapaces de hacer un plan de acción. O hay personas que piensan muchísimo, pero mientras tanto le pasan todos los demás por delante porque no cambian con la bastante rapidez. Estas dimensiones básicas de atención, entonces mide unas dimensiones la siguiente creo que es la necesidad de información. Esta persona, ¿qué necesidad tiene de información? ¿Necesita saber el porqué de todo? Necesita tener muchos datos de las decisiones que se toman, de por qué el entrenador dice esto, por qué hay que hacer tal cosa, o es una persona que quiere poca información, que le digan lo que ha de hacer y que le dejen tranquilo. Si es una persona de poca necesidad de información, es muy posible que el entrenador le dé, sobre todo en los momentos de competición, le dé demasiada información y ocasione de nuevo una sobrecarga atencional. Esa persona no puede absorber, esto le crea angustia, y ahora ¿qué hago con todos estos datos? ¿Qué hago? A esta persona hay que decirle poco en el momento de la atención. En cambio, el que necesita mucha información, le has de dar datos, le has de decir el porqué. El siguiente área que mide es la capacidad o la necesidad de control, tanto interno como interpersonal. Es decir, ¿esa persona es muy impulsiva o es una persona que va a ser capaz de controlar reacciones y respuestas? Sería el control más interno. Si es una persona muy impulsiva, de nuevo, tienes que atender a esto, cuáles van a ser las posibles reacciones de esta persona. Y luego la necesidad de control en situaciones interpersonales. Es una persona que tolera estar en un grupo y que alguien diga, hombre, pues vamos a hacer esto y que sea capaz de seguir al grupo. O es una persona que necesita mucho control en situaciones interpersonales. Dice, no, es que yo quiero hacer esto. El entrenador, pienso que eso es información también muy importante para saber cómo manejar a este deportista. Las siguientes variables que mide, tiene una escala de depresión y es una escala de depresión que se combina con la escala de autoestima. Y a mí me parece interesante porque puedes tener a alguien que salga con una autoestima muy baja, pero porque en estos momentos esta persona está deprimida. Si es así, la autoestima más baja se entiende como en parte como una respuesta situacional. Y si tienes un deportista que ha hecho un resultado malo, que está lesionado, etcétera, te permite entender, quizá la autoestima en sí no es tan baja en general, pero en estos momentos, si la depresión es alta, es una cosa más situacional. Es posible que dentro de un tiempo, cuando esto esté resuelto, la situación sea diferente. Entonces hay una escala de autoestima, de nuevo, que tiene este balance de depresión. Hay una escala que mide las tendencias, no recuerdo cómo se llama, pero mide las tendencias compulsivas.
Es decir, es una persona que presta mucha atención al detalle, que se va a encargar de todo, va a controlar cosas con bastante rigidez. O es alguien muy bajo en este nivel, debe ser alguien que no prestará atención al detalle, que se le olvidarán las zapatillas a lo mejor cuando tenga que ir a correr, y no sorprendas, pero yo me he encontrado varios de estos que de repente llegamos a la pista y pues me he dejado los zapatos de correr, digo, pero no hemos venido a correr, pues me he dejado los zapatos de correr. Pero si es alguien que tiene un nivel muy bajo, estas cosas no va a prestar mucha atención, no va a ser muy cuidadoso. Sí, en general así, pero no va a prestar atención a los detallitos. Entonces, es alguien a quien quizá habrá que recordarle estas cosas. Por último, creo que las últimas son introversión, extroversión, y son además escalas unipolares. Es decir, no se ve la introversión como el polo opuesto de la extroversión, sino que un deportista puede tener una puntuación alta en introversión y una puntuación alta en extroversión. Lo cual, de hecho, ocurre. Y si tienes un deportista así, quiere decir que este es un deportista que necesita las dos cosas. Necesita ratos con mucha gente, pero necesita ratos de espacio para sí mismo. Y es un deportista a menudo mal entendido por los demás, que dicen, oye, pero ¿por qué te has enfadado? ¿Por qué no quieres venir con nosotros? ¿Por qué no nos hablas hoy si ayer estabas...? Es que hoy necesita, esta persona necesita espacio para sí mismo. Y puedes tener a alguien. Y a mí este aspecto de la escala es otro de los que me gusta, que separa la necesidad de estar solo, de espacio privado, y la necesidad de hablar con otros, de estar con otros. Las dos últimas escalas creo que son... ¿cómo se llama? La capacidad de crítica, la cantidad de feedback negativo que esta persona puede o es capaz de dar. Y esto tiene importancia tanto interpersonal como intra. Es decir, alguien que sea muy crítico, evidentemente el entrenador lo sabrá enseguida, es posible que tenga también dificultades con el resto del grupo, pero sobre todo también alguien que es muy crítico con los demás es probablemente muy crítico consigo mismo. Y entonces esto, si tienes a alguien, por ejemplo, con autoestima baja, que es muy crítico, probablemente la conexión está ahí. Ve continuamente todo lo que debería hacer mejor, se critica continuamente, entonces nunca considera que está haciendo las cosas lo suficientemente bien. Y entonces resulta ello en una menor autoestima. Y el último es la capacidad de refuerzo positivo que esa persona puede dar, tanto a otros como a sí mismo. De decir, oye, pues esto ha estado muy bien, que puede... yo a menudo ahora he comenzado a hacer los cuestionarios a los entrenadores también. Y cuando tienes un entrenador que tiene un muy bajo nivel de dar información positiva a los demás, ese es el entrenador que a sí mismo tampoco se dice, oye, buen trabajo, pero a los demás tampoco se lo dice. Entonces, ¿qué espera? Hombre, no, es que si lo hacen bien, es lo que deben hacer, pero también lo hace consigo mismo. Creo que estas son todas las dimensiones que mide el TAIS. Se tarda aproximadamente, yo diría unos 25 minutos en contestarlo, y se puede corregir a mano, yo puedo corregirlo a mano y dar un perfil, yo tardo quizá pues 10 minutos en hacerlo. Se puede hacer por ordenador, se puede hacer a mano, que a mí en el momento en que me lo contestan, luego puedo yo sentarme, calcular las respuestas, contarlo, y pues puedo tardar esto 10 minutos hasta 15 en tener un perfil. Y es un perfil que son variables que tienen relevancia directa y está en el lenguaje que hablan los deportistas y los entrenadores. Aparte, de nuevo, es un test que yo conozco y con el que tengo muchos datos ya, entonces estoy acostumbrado a utilizarlo y me gusta. Algunos otros que he utilizado el POMS, el perfil de estados de ánimo. Las iniciales son for Profile of Mood States, POMS, el perfil de estados de ánimo. Y este lo utilizo cuando hago seguimientos regulares con las niñas de gimnasia rítmica, por ejemplo. Lo he utilizado durante toda la temporada. Y el POMS mide pues esto, simplemente estados de ánimo, por lo tanto es muy variable. Los resultados cambian de semana a semana. Pero ha sido muy curioso, de hecho toda la información, hay mucha información en el POMS ya aplicado a deporte. Las variables que mide, por cierto, son tensión, vigor, depresión, fatiga, confusión mental y ansiedad. No, tensión, depresión, tensión que viene a ser ansiedad más o menos. Anger, ira. Estas son las variables que mide. Es muy corto, es una página de adjetivos,
donde las instrucciones son simplemente cómo te has sentido durante, yo lo hago, suelo hacerlo por semanas, durante esta semana incluyendo el día de hoy, pero puedes hacer cómo te has sentido durante este mes o cómo te has sentido en esta competición. Y entonces simplemente marcan la intensidad a la que se han sentido cada uno de estos adjetivos, que va pues desde furioso, desolado, contentísimo, en fin, hay toda una serie de adjetivos. Y también está traducido y baremado. De hecho, hay varios. José Antonio Arruza en San Sebastián ha hecho su tesis doctoral, entre otras cosas, utilizando el POMS, y él ha trabajado con judocas. De hecho, él entrenó la judoka que sacó la medalla de oro en el 92 y ha tenido dos de sus judocas han tenido medalla ahora en el 96 en Atlanta. Y él es cinturón negro de judo, es profesor de educación física y es doctor en psicología. Y entonces yo estuve en su comité de tesis doctoral y él ha trabajado mucho con el POMS, precisamente haciendo seguimientos a largo plazo. Y una de las cosas interesantes es que realmente te permite predecir, te permite denotar los síndromes de sobreentrenamiento con tanta reliability como las mediciones fisiológicas. Entonces, haciendo medidas tanto de ácido láctico como todas esas medidas invasivas, el POMS, que se tarda unos minutos en contestar y lo que necesitas es papel y bolígrafo, da la misma información con la misma fiabilidad que las mediciones fisiológicas. Y yo con las niñas de gimnasia rítmica me he encontrado con que las oscilaciones y algunos de los factores del POMS, sobre todo vigor y fatiga, predicen los trastornos de la conducta alimenticia, que en la gimnasia rítmica es un problema. Por lo menos, como hablábamos antes, en Estados Unidos y en muchos otros países. Bien, hay otros cuestionarios que han salido ahora. Yo he utilizado uno de ellos, pero no está todavía baremado, están trabajando en él. Que es un cuestionario un cuestionario sobre conductas del entrenamiento y un cuestionario de conductas en la competición, y hay luego un cuestionario separado para los entrenadores, y estos son cuestionarios que ha desarrollado el doctor Bruce Ogilvie, O-G-I-L-V-I-E, en colaboración con el doctor Green. Ellos dos están desarrollando estos cuestionarios, pero están todavía en proceso experimental. Los he utilizado porque él me ha pedido que le ayudara a hacer la baremación, y la verdad es que me gustan, pero claro, tengo mucha más familiaridad con el TAIS y me da más datos que a mí en estos momentos me sirven más. Pero estos, a los entrenadores y a los deportistas, les entusiasmaron los resultados. ¿Hacia abajo? Yo, el TAIS, por debajo de los 13-14 años, lo encuentro muy difícil. El POMS, en una versión reducida, el POMS entero, el problema que tiene es que algunos de los adjetivos, incluso en inglés, por ejemplo, que es la versión original, las niñas del equipo no sabían lo que quería decir el adjetivo. Algunos de ellos son francamente oscuros. Entonces, lo que hacemos es versiones reducidas, y entonces con estas versiones reducidas el POMS se puede dar a edades muy jóvenes. De hecho, yo tengo un colega, no sé si le puede llamar el POMS, pero vamos, la misma idea. Tengo un colega que está intentando hacer algo muy similar para niños muy pequeños, simplemente con caras, con diversas expresiones, para identificar, porque claro, a cierto punto la identificación verbal de las emociones es algo que no está muy claro. Entonces, lo que sí pueden es reconocer si te sientes así, el que tiene lágrimas, o el que está un poquito triste, o el que está allí sentado solo, etcétera. Y está probando un colega mío de hacer algo para niños pequeños, y identificando estados emocionales con esto. Pero los de los adjetivos, nosotros los hemos usado, pero para otra cosa, la verdad, con niños de aproximadamente 9 años, y la versión reducida del POMS entendían las palabras y lo podían contestar. Pero no hay datos, no hay baremación, entonces es únicamente a nivel de investigación. No te podría decir. Básicamente, yo ahora digo, mis criterios son estos. Si utilizo test, son estos, más o menos de este estilo.
porque tiene que ser algo que les pueda dar feedback inmediatamente. Entonces, así me ha pasado que yo se ha venido algo y he dicho, oye, ¿quieres contestar esto? Y entonces, mira, mide estas cosas y así lo podemos utilizar para... Y es como lo utilizo yo, como punto de partida para la discusión. Yo no digo, este eres tú, digo, vamos a ver, según estas respuestas, yo diría que quizá estas áreas son áreas donde los problemas pueden quizá originarse. ¿Es así esto? Porque la confirmación me la ha de dar el deportista. Entonces, el resultado ha sido que si he utilizado este test con dos o tres de los deportistas que están en el seminario de élite, han venido los demás, oye, ¿y yo por qué no lo he hecho? Ah, no, yo si quieres, y te se lo he dado a todo el mundo. Pero si voy yo a decir, a ver, quiero que todo el mundo me conteste este cuestionario, probablemente me lo contestarían dos. Y entonces, aparte que ahora con los años había gente, oye, hace dos años o tres que no lo he hecho, quiero volver a hacerlo a ver si hay cosas diferentes. Y en general pues tengo seguimientos así, tengo gente, y los entrenadores me han pedido contestarlo, me han dicho, uy, no podría hacer todo mi equipo que lo contestara este hombre. Yo, si no hablo con ellos y hacer una cosa así a distancia y mandarles un perfil, no. Pero si quieres, y uno de los entrenadores organizamos esto, yo fui, estuve un fin de semana, tres días con el equipo, habían contestado los cuestionarios de antemano ya, de manera que yo fui, entonces pude, hablando con ellos, hacer un poco de discusión y hacer un poco de plan de a ver cuáles serían las áreas. Pero luego estaban todos de acuerdo en hablar con el entrenador también, de manera que tuvo un poco una idea cómo veíamos a todo el equipo y quiénes serían los grupos, los puntos, que si pones a estos dos juntos, aquí va a haber conflictos, si los pones, en cambio, si mezclas a estos, quizá tendrás un mejor grupo de trabajo, etcétera. Estas son algunas de las cosas que hacemos. Como ya he dicho, en esto tenemos bastante flexibilidad y no hay algunos, como he dicho, que no solamente no utilizan test, sino que les están muy en contra de ellos, pero incluso dentro de nuestro equipo, pero sin embargo, pues respetan lo que los demás hacemos. Viajamos a competiciones importantes, no a todas las competiciones. Por lo general se asignan psicólogos siempre a campeonatos del mundo de pista cubierta, campeonatos del mundo de pista descubierta, algo así como los Juegos Panamericanos también, pruebas, claro, campeonatos olímpicos. Hay un torneo internacional que se hace, creo que casi todos los años, que es el USA Gran Bretaña, y siempre también va psicólogo a este, y lo consideramos el viaje intermedio. Después de viajar con los juniors, se viaja al USA Gran Bretaña, al torneo dual, y pienso que es una buena transición, porque a veces las grandes figuras no van a este torneo, entonces es siempre un viaje más fácil. Y entonces eso sirve un poquito también para que el psicólogo se adapte a viajar con el equipo, porque es una situación un poquito estresante. Claro, no viajaríamos si no fuese así, porque allí lo que manda es lo que quieren los atletas. Entonces, ahora antes de los Juegos, de hecho, en la reunión nacional de la Federación de Atletismo, donde se reúnen, entre otras, es la reunión donde se escogen todos los cargos, etcétera, y hay la reunión del Comité de Atletas, y el Comité de Atletas pidió menos entrenadores y más psicólogos en los viajes. Ocasionó un revuelo extraordinario, nos acusaron de manipular, claro, evidente, siempre nos acusan de manipular, o sea, que ¿para qué van a cambiar ahora? Nos acusaron de manipular psicológicamente a los deportistas cuando es un grupo, bueno, primero que no, que evidentemente no es así, pero es, además es un grupo que sería muy difícil de manipular, dejen que les diga. Pero lo que ocurre es que, claro, tal como está organizado, los entrenadores que viajan con el equipo de Estados Unidos, es muy posible, y en la mayoría de los casos ocurre que no tienen ni un solo de sus deportistas en el equipo. Entonces, no conocen a los deportistas, y aparte se crea una situación en los viajes muy curiosa, que es que hay, como dice la expresión, hay muchos cowboys y muy pocos indios. Todos son jefes allí, la mayoría de los entrenadores son entrenadores jefes en sus universidades o en sus departamentos, pero allí pues hay un entrenador jefe y los demás son entrenadores asistentes. Pero los roles están muy poco claros. Y entonces ahí hay un montón de gente que no se sabe exactamente lo que hace. Y entonces los deportistas no saben lo que hacen algunos de estos entrenadores y son durísimos en sus evaluaciones.
hacen unas evaluaciones una vez en el 92 un poco más, y querían meter un pleito contra la, que esto es muy americano, muy norteamericano, perdón, a todos los, enseguida están con abogados y llevándote a corte. Pues en el 92 nos amenazaron, hicieron una reunión y hay tres abogados entre los deportistas que ejercen, y entonces una de las mujeres, que es un abogado, redactó una carta durísima contra todo el grupo de la del grupo responsable de atletismo. O sea que tienen muy claros criterios en algunas ocasiones. Entonces sí piden que viajen psicólogos, ahora lo piden. Al principio no sabían bien, pero poco a poco piden. Entonces, a nivel, nosotros casi siempre pedimos hacer una reunión en el momento en que se forma el equipo, que se reúne el equipo. Muy a menudo, aunque se viaje a algún sitio fuera de Estados Unidos, entonces el equipo se reúne en Nueva York o se reúne en Miami, y de allí se viaja a donde sea. Entonces allí pedimos hacer una reunión donde pedimos que la gente se conozcan los unos a los otros. Entonces, porque muchos, claro, ocurre, va por especialidades, los fondistas conocen a los fondistas, pero no conocen a los saltadores. Los saltadores conocen a los saltadores, pero no conocen. Entonces, y lo mismo con los entrenadores. Entonces intentamos que se conozcan, y hacemos, por lo general, si podemos, alguna actividad de grupo. Dime. No, sin duda, ¿qué Cuando ya conoces a los deportistas, por ejemplo, en la gimnasia rítmica, que yo conozco muchísimo a las niñas, la entrenadora me ha preguntado cada vez, en cada viaje, ¿quién duerme con quién? Y lo he hecho sin ninguna duda, además. En el atletismo, cuando conozco al equipo, sí, he colaborado. En algunos casos no tengo preferencias, lo único que he hecho, mira, como sea, excepto este con este no, este con este no, este con este no, este con este no. Respetando esto, lo demás como quieras. O sea, a veces, si no, en algunas ocasiones he dicho, la verdad es que este grupo se les podría preguntar a ellos con qué quieren y acabaríamos antes y estarían más contentos. O sea, que en ocasiones mi respuesta ha sido esta, en otras ocasiones he dicho sí, con estas salvedades, depende. ¿De qué modo se evalúa esto? ¿Se hacen programas? No, lo que pasa es que yo tengo muchas horas de observación de ellos. Y observación en la pista, observación en los autobuses, observación. El problema de viajar con el equipo para mí es que yo siento que trabajo 24 horas. Y entonces, pero realmente pienso que esa es mi función. Esa es la pregunta que yo quería hacer. El hecho de poder compartir la concentración, ¿cuál sería el límite? De pronto a veces puedes creer que el entrenador pretenda de que el psicólogo esté trabajando permanentemente con el grupo y no hace un descanso, no hace un horario. Sí. Por otro lado, puede tener el prejuicio de que el entrenador crea de que el psicólogo puede estar observando y escuchando permanentemente con el psicólogo en un almuerzo, en una merienda, Es una función delicada, y yo creo que esto cada uno aprende un poco a sus propios límites. La situación ideal para mí es cuando viajo con otro psicólogo, cuando somos dos. Cuando somos dos para mí es ideal, primero porque algunas de las cosas puedo ir y hablar con él o con ella, decir, oye, me ha parecido esto, ¿a ti qué te parece? O siento esta situación y no estoy segura, puedo hablar a un nivel que no puedo hablar con nadie más en el equipo. Entonces, para mí es lo, o nos repartimos el trabajo además. Claro, en atletismo además, cada especialidad tiene un horario de entrenamiento diferente. Los lanzadores entrenan en una zona totalmente aparte de los saltadores, y los fondistas, por ejemplo, se van a correr y no los ves hasta que vuelven. Entonces, es muy difícil estar con todo el mundo. Y luego, aparte, claro, en muchas ocasiones ves gente que dices, yo a esta persona veo que algo pasa, pero no sé quién es, no la conozco. ¿Tú lo conoces? Yo no puedo ponerme al lado de todo el mundo, pero nos repartimos un poco del trabajo. Entonces, yo cuando hemos sido dos, me ha parecido la situación ideal. En algunas ocasiones he aprendido que tengo que tomar algún rato donde me voy a nadar, me voy a correr, no, jamás que no me vean porque me echarían del equipo de atletismo, pero no, pero que sí, yo tengo que hacer algo, algunas horas sola y para mí. Y eso he aprendido porque en algún caso he terminado un viaje de estos y me he puesto enferma.
absolutamente agotada y sintiendo que no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie y no quería que me hablaran y pensé, uff. Y entonces pensé, bueno, cuidado, cuidado, es que lo que no puedo hacer es intentar trabajar tantas horas. La otra cosa es que no es solo los deportistas, sino no solo los entrenadores, sino los deportistas. Por ejemplo, cuando viajo con el equipo nacional, no siempre conozco a todos. Es más, seguro que hay muchos que no los he visto nunca. Entonces, para mí es una situación un poco de doble filo. La tendencia es un poquito solitario viajar como psicólogo del equipo. No perteneces a ningún grupo. Pero claro, yo me siento mucho más cerca, por lo general, del equipo médico. Médicos, terapeutas físicas, en ocasiones de algunos de los entrenadores que ya conozco. La tendencia sería sentarme en las comidas con la gente con la que yo me entiendo mejor. Y entonces también evito un poco hacer esto y mi sistema, desayuno, comida y cena, me siento en una mesa diferente. Pero entonces lo que evito también es, como dice mi hermana, psicologar. Yo me siento y hablo del tiempo, del cine, tal. Si me preguntan, si sacan el tema de psicología, entonces ya están perdidos. Porque han sacado ellos el tema, me han dado pie. Y hablaré. A veces sí que dicen, oye, así que al terminar el desayuno, al terminar la comida, bueno, y ahora que hemos terminado de desayunar, dime, ¿qué has observado? Invariablemente digo, mi oficina no está abierta aún. Estoy desayunando. Y aclaramos la situación. Prueban continuamente. En Tokio, recuerdo, que os contaba que la situación era un poquito tensa, que estaba, era aburridísimo ahí, y un día trajeron un vídeo de, no sé, una película de estas como Terminator, bueno, una de estas así de superacción donde no hay que pensar nada, y nos sentamos todos a verla, todos yo incluida, no me gustan estas películas, estaba aburridísima. Y en los momentos, uno de los lanzadores, a quien yo no conocía, no había viajado nunca con él, estaba sentado allí a mi lado y en uno de los momentos el protagonista de la película está agachado allí en unos matorrales, una situación muy peligrosa, y de repente se ven los pies de otro que lo ha descubierto y la punta de la ametralladora. Y ese lanzador se gira hacia mí y me dice, psicólogo, ¿qué está pensando este? Y yo, sin filtrar en absoluto, y traduzco, perdón, la expresión directamente, dije, está pensando mierda, me han descubierto. Y se echó a reír y él, si yo le doy una explicación psicológica, estoy perdida. Pero le di una respuesta, pues claro, estoy viendo la película. ¿Te has creído tú que estoy analizando la película? Estoy viendo la película. Y este señor está pensando, horror, me han descubierto, ¿no? Pues, y entonces, bueno, se echó a reír y al día siguiente vino a hablar conmigo. Puedo estar totalmente equivocada, pero estoy convencida de que estaba probando a ver esta, ¿de qué vas por el mundo? ¿Vas de psicólogo todo el día? Pues no, si estoy viendo una película, estoy viendo una película. Y si estoy desayunando, estoy desayunando. Ahora, si luego tú me preguntas, ¿qué puede hacer la psicología? A veces digo, oye, déjame desayunar en paz, ya te lo contaré luego. Pero es el estilo de cada uno, ese también es mi estilo personal, si se me ocurre algo, lo digo. Por lo general, hombre, no es que no tenga capacidad de filtrar, pero en muchas cosas, y si algo me parece gracioso, me río. Y si se me ocurre una tontería, a menudo la digo. Pero es mi estilo personal, es así. Entonces, si yo hago bastante, soy bastante, pues así como soy, así como soy. Pero es cierto que prueban, a ver, vamos a ver qué están haciendo. Y otras veces vendrá el entrenador, oye, ¿has visto a tal? Oye, pues no me he fijado. Y si no me he fijado, no me he fijado. No te voy a decir que estaba observando porque es que no puedo. O si hay, por ejemplo, una cosa que me he negado siempre a hacer, trabajando, viajando con los juniors o viajando con los seniors, a reforzar la disciplina del equipo. No puedo ser la policía. No puedo. Entonces, si alguien está en una habitación que no debe, puedo decir, oye, ya sabes cuáles son las normas de la casa, cómo te pillen, pero que te vea yo no quiere decir que te han pillado. Ahora, ¿sabes cuáles son las normas de la casa o las normas del viaje? Te apañarás. Pero te recuerdo que esto va así, pero yo no voy a, yo lo he aclarado con el entrenador jefe, le he dicho, vamos a ver, entiendo las normas, yo las respetaré, pero lo que yo no puedo hacer es ser la policía y luego pretender que vengan a hablar conmigo. Eso no puedo hacer. Por otra parte, que cuando estamos en situaciones así, los psicólogos somos una parecida a la persona.
Claro, sí, exactamente. Y además, yo hago muchísimo énfasis en que si yo no estoy trabajando con deportistas o observando algo que pienso que necesito observar, soy uno más del equipo. Por ejemplo, yo creo que mi especialidad, ya lo que hago mejor que casi nadie, es repartir uniformes. Ah, sí. Nos mandan unas cajas de uniformes enormes y entonces me las mandan siempre a donde vamos de viaje. Entonces, una vez llegas allí, tienes que poner, a ver, todos han rellenado su papelito diciendo qué tallas quieren de cada, entonces ya vamos a ver, un short de talla media, y además, no exagero, aproximadamente 15 piezas de ropa por lo menos, ¿eh? Nos dan, y bolsa, y en fin, es tremendo. Bueno, pues hay que repartirlo y dárselo a cada uno. El reparto de uniformes es un trabajo. Yo ahora ya los viajes, algunos de los viajes tengo más experiencia yo que ninguno de los entrenadores, porque lo he hecho más veces. Entonces yo ya lo organizo. Además, a mí me sale, soy mi mandona. A mí me sale. Vamos a ver, no, aquí hay un trabajo en cadena que esto funciona mejor así. Tú los shorts, tú esto, todo esto. Y la vez están los entrenadores. Oye, no, es que yo ya lo he hecho. Os advierto que si no estamos aquí 2 días. Venga, vamos a poner uniformes. Y es que lo hago muy bien. Ah. Pero si no estoy haciendo de psicólogo, hago de lo que haga falta. En Montpellier, por ejemplo, mi harté, como ya más, mi madre es francesa, entonces, como yo hablo francés, me harté de ir al aeropuerto. Me dieron a mí, de hecho, una de las furgonetas del equipo, estaba asignada a mí, porque decía, es que esto de conducir en Europa a veces les asusta un poco. Y aparte, es que si nos para alguien, bueno, pues total, que me harté de ir yo de Montpellier a Narbona, que es donde estábamos, a buscar gente al aeropuerto, sí era una hora en la que yo podía hacerlo. Mi prioridad estaba muy clara, pero si no, que aquí la otra cosa que hago cuando estoy viendo entrenamientos, una de las cosas que siempre hago es encargarme de llevarles botellas de agua, porque parte de mi observación digo, aquellos allí llevan mucho rato sin beber nada. Y el equipo de fisioterapeutas y masajistas trabajan, son la gente que más trabaja del equipo y no pueden, con un equipo de 100 y pico atletas no pueden estar por todo el mundo, pero si yo estoy observando, lo que yo vea, voy y reparto botellas de agua, además insisto que bebas, que hace rato que no bebes y voy llevando agua, y sirve dos funciones: una, saben que estoy observando cómo está el entrenamiento, pero después me permite a mí también hacer una interacción incluso con alguien que no quiera hablar de nada de psicológico conmigo, eso es igual, pero me permite esa observación. Y a mí no me... al principio sí, que conste que al principio pensamos, a ver, soy el psicólogo, ¿qué tendría que hacer? Pues no lo sé. Como en estos momentos no tengo nada que hacer como psicólogo, si es que tal cosa existe, una definición de un rol muy concreto del psicólogo en el viaje, entonces la cosa que hago es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué trabajos hay por hacer? Pues venga, mientras pueda voy a ir haciendo. Y entonces, de alguna forma esto también permite que el resto del staff me trate como una persona normal. Sí, claro que surgen problemas. Con un grupo tan grande siempre surgen problemas. Los deportistas, yo creo que por lo general se llevan bastante bien, se conocen por especialidades. Entonces suelen sentarse a comer juntos los fondistas, los actores, etc. Siempre hay algunos que son los puentes que hacen las transiciones, pero sí hay siempre algunos problemas y además en general ya se saben quién no puede estar en la misma mesa con quién, ya se saben y son están bastante explícitos. Problemas graves no hemos tenido nunca, excepto en algún caso, y han sido siempre debidos a los esteroides. Cuando hemos tenido a alguien que sospechamos que ha estado tomando esteroides, por lo general la conducta se nota. Las conductas descontroladas, de una agresividad, de una paranoia terrible. Y entonces es esa persona que te manifiesta un problema. De hecho, también en los Juegos de Barcelona, en el 92, uno de los muchachos lo mandaron para casa y estuviese corrido el relevo y fue para casa ya, porque efectivamente estaba y pensamos que casi seguro que la conducta de él se debía a esteroides, pero por lo general muchos problemas de entre ellos hay los problemas bastante normales, pero no por lo general mucho, y no, lo que nunca hemos tenido son problemas raciales. Raciales en el sentido de que, bueno, primero, de nuevo, es una población mucho más educada
una población que ha terminado una población universitaria toda. Entonces hay algunos que sí, incluso también a veces las grandes figuras no se quedan en el hotel con el resto. En Estados Unidos no tienen obligaciones, es el país de la individualidad. Entonces el deportista que no quiere estar en el hotel con el resto del equipo no tiene que estar y no está. Viene a las reuniones o viene a las concentraciones, pero no tiene que estar allí. Y entonces a veces pues hay algunos de los que son así. Los relevos son la cosa más difícil del equipo para mí. Eso es lo que nos ha quitado a todos años de vida. Pero ahí sí que surgen los conflictos. Pero estos son los deportistas que compiten unos contra otros, más intensos, desde un punto de vista incluso fisiológico, de sistema nervioso, más reactivos, son los velocistas. Y estos sí que explotan en contacto el uno con el otro, son combustibles. Y entonces, y además hay grandes figuras y hay muchísimo dinero y hay que mantener una imagen, pues entonces no, si a Carl le va bien entrenar a esta hora, a mí no me va bien. Bueno, vale. A mí, a veces digo, a mí la única hora que me va bien es esta, a ver si podéis venir todos. Vale. Pero es cierto, estas son las situaciones, y ahí sí que yo trabajo mucho con los entrenadores que trabajan con los relevos, más que con ellos, a veces directamente, pero individualmente, con todo el grupo junto, jamás, porque delante de los otros esto sí que uno no puede darle la razón al otro, aunque crea que la tiene. Ahora, si yo hablo contigo individualmente, luego pueden ir y decir, bueno, vale, de acuerdo, se me ha ocurrido que esto está bien, pero si no, allí en frío no, imposible. Es el único grupo con el que siempre pienso que hay. Siempre, vamos, yo en cada viaje he visto conflictos. Aparte es una situación que pienso yo que se maneja mal allí. Y la decisión de quién va a correr no se hace hasta el último momento. Con lo cual están continuamente mirándose el uno al otro. Voy a coger tu sitio, vas a tomar mi puesto. No, continuamente. Entonces yo pienso que esto se hace muy mal. Que en el momento en que los entrenadores tienen claro, tendrían que tomar la decisión, porque necesitan tiempo para prepararse, pero para así tenemos el récord que tenemos de relevos, o medalla de oro o descalificados, no hay una cosa intermedia. Hemos perdido el batón más veces que ningún otro equipo y es injustificable, pero siempre una cuestión de que no han entrenado juntos, es que no. Depende del equipo, allí no hay una norma. Mira, ha habido equipos como el equipo de baloncesto femenino de Estados Unidos, llevan juntas más de un año. Todo el año. Los clubes, y sobre todo, bueno, es que depende del equipo. En baloncesto femenino, por ejemplo, no hay una liga profesional, entonces son de universidades. Y una vez han terminado la universidad y se creó el equipo, entonces durante más de un año han estado viviendo juntas, entrenando juntas, compitiendo por todo el mundo. Es la primera vez que se ha hecho y realmente han conseguido un auténtico grupo. Ha sido también porque la entrenadora, yo pienso que es una mujer de una capacidad extraordinaria, incluso a nivel interpersonal. No la conozco personalmente, simplemente la he observado, he leído sus declaraciones, etcétera. El Dream Team, por ejemplo, es un auténtico desastre. Es igual el tiempo que pasen juntos, no están juntos. No es un grupo, ni lo será. El equipo de Estados Unidos de fútbol, de soccer, el equipo este se reúnen varias veces al año. El equipo está más o menos formado, se hace una concentración. ¿Cuándo estuve yo con ellos? Estaba yo con atletismo, pero estaban ellos en San Diego en el mes de enero pasado. Y entonces estaban el equipo olímpico y el equipo nacional, los dos. Y entonces el equipo nacional, pues eso, muchos compiten en otros países en Europa, algunos están en Sudamérica, pero el equipo se reúne varias veces al año y hacen varias concentraciones anuales, pero claro, tienen que mantener, y no necesariamente porque hay una competición inmediatamente.
Entonces, yo pienso que es un modelo, considerando las necesidades profesionales de estos deportistas, pienso que es un modelo bastante eficaz. Se conocen, cada vez que se encuentran disfrutan, una concentración mucho más larga de 9 o 10 días cada vez yo no haría, y suelen hacer concentraciones de una semana. Pero entonces eso les permite salir de donde están trabajando, etcétera, y volverse a reencontrar, volver a… Entonces, al cabo de 2 o 3 meses tienen otra, y hay varias veces al año tienen así, que es una solución, yo pienso, bastante buena. El equipos de voleibol y así, creo que también muchos tienen este modelo, hacen 3 o 4 concentraciones anuales, y entonces el año antes de las Olimpiadas, tanto como sea posible, en muchos casos casi todo el año. Pero no hay tampoco un modelo uniforme de eso, es lo que se hace. ¿Cómo vamos? Consultas individuales con el equipo nacional, hacemos muchas. Y como ahora hay una noción de continuidad, la cosa ya tiene mucho más sentido. Es decir, deportistas con los que ya hemos viajado, con los que hemos estado en un stage de entrenamiento, un stage de concentración, y entonces ya empiezan, pues quiero desarrollar un plan de trabajo contigo. Bien, siempre que sea posible intentamos que trabajen con aquella persona con la que desde el punto de vista geográfico están más cerca, porque en la medida de lo que sea posible el contacto personal es insustituible. Pero como en muchos casos no es posible, y en otros casos también, por ejemplo, los saltadores de longitud y triple, es igual, me conocen a mí, yo soy la que viaja con ellos, la que está en todas las concentraciones, en las competiciones voy a ver siempre el salto, etcétera, pues, y saben que sé de qué va la biomecánica del salto, etcétera, entonces quieren trabajar conmigo, independientemente de dónde vivan. Si es un problema que no tenga mucho que ver directamente con el salto, si es un problema más clínico, entonces no, les mando a alguien que esté en la zona donde ellos viven. Pero si no, pues si quieren trabajar conmigo hacemos, pero claro, en problemas más concretos de rendimiento, entonces sí hacemos planes y hacemos un poquito lo mismo. Vamos a ver, nos vamos a ver dentro de 2 meses, a ver qué competición tienes tú, cuál está más cerca de donde estoy yo, en tal competición nos veremos. Y si no, como yo tengo la suerte, en este sentido, al vivir en Chicago, una de las pocas suertes que tengo, tiene un clima infernal, pero en cambio está en el centro de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los casos tienen que pasar por Chicago para ir a otros puntos de viaje. Entonces, y es un poco lo que mencionaba yo ayer, es un modelo que en el entrenamiento clínico tradicional es muy diferente, pero yo me he hartado de hacer sesiones en el aeropuerto de Chicago. Es un aeropuerto muy grande, hay muchas salas donde no hay nadie, y si alguien tiene 2 horas en el aeropuerto, es mucho más fácil para mí ir al aeropuerto y estar allí 2 horas que para esa persona intentar en 2 horas tomar un taxi, ir a mi casa o ir al despacho y luego regresar al aeropuerto. No nos da tiempo y estamos todos nerviosos. Pues si yo voy a esperarles al avión, entonces buscamos un sitio, nos sentamos y charlamos durante 1 hora y media y ya está. Es un modelo diferente, no hay duda. Y a mí al principio pensaba, esto es un poquito raro, pero bueno, claro, es que lo que hago es un poquito raro. Y bueno, pues ya me parece bien, me parece eficaz, entonces no la verdad es que no tengo problema. Me cuesta más hacer sesiones por teléfono, me cuesta más, y aún así me he hartado de hacer sesiones por teléfono, pero no me gusta mucho, a mí es que además no me gusta hablar por teléfono, entonces eso no me gusta mucho, pero bueno, lo he hecho y en algunas ocasiones cuando no ha habido más remedio, pero entonces intentando siempre buscar, vamos a ver, pues nada, nos tenemos que ver por lo menos dentro de tantos días, y en ocasiones eso sin ningún problema, decir, bueno, pues toma un avión y vente para acá. En la mayoría de los casos pueden hacerlo sin ningún problema económico. Entonces, ya os dije, el deportista medio del equipo nacional de Estados Unidos gana unos $100,000 al año corriendo. Es mucho dinero. Pueden tomar un avión y venirme a ver, o mandarme un billete de avión, cosa que hacen también, mandarme un billete y pues yo voy a verlo si es que lo puedo organizar. Pero exacto. Y en ocasiones, situaciones, pues que he tenido algunos que han venido, deportistas y entrenador, y han venido y se han estado un fin de semana en mi casa. Una de las cosas que siempre he intentado, de todas formas, vamos, esto es requisito inevitable, es que esté mi esposo en casa. Siempre. Yo creo que marca otros límites un poco, que tranquiliza en todo caso y evita
por lo menos ciertas suposiciones. Si mi esposo tiene que viajar o no está, va a estar allí, entonces ese fin de semana no puede venir. Si es que tenía interés, no puede venir nadie de casa. Sea hombre, sea mujer, no hago distinciones. Que simplemente que hayan ciertos límites que queden claros sin necesidad de tocarlos. Porque pienso que en ocasiones es una población en ocasiones que se manifiesta muchísimo desde el punto de vista físico. Es su manera de expresión más rápida y más fácil es física. Y pues pienso que de alguna forma me parece importante establecer algunos parámetros, ya que hay otros que son totalmente fuera de lo que sería el campo de la clínica del entrenamiento. Ya está bien que vengan a mi casa, está bien, supongo que a mucha gente le parece horrible, pero si no hay otra opción, pues yo además hemos encontrado un sistema, pienso que está bien, eso quiere decir que se pasen el día conmigo, pero si vienen y no hay, es mucho más fácil, pues así lo hemos hecho. Pero tiene que haber, mi esposo tiene que estar en casa. Eso funciona para mí. Esto nos ha planteado, gracias a Dios ha disminuido mucho en atletismo, más que nada porque los pillan, entonces no les vale la pena, ¿no? Pero ha disminuido mucho la problemática. Yo en los primeros años que viajé con el equipo, en un momento dado me encontré en una situación con un deportista diciendo que le ayudase a tolerar la ansiedad de el pensar que podía ser descubierto. Y yo, en este caso, me planteó un problema ético que yo, y la solución es nada más mía en este caso, le dije que yo en esto no le podía ayudar, que lo que sí podía hacer era ayudarle a sustituir el dopaje, y pienso que valía la pena analizar el hecho de que sí, el dopaje evidentemente funciona a nivel de incrementar masa muscular y a nivel de incrementar fuerza y velocidad, pero que causa otros problemas, por ejemplo, la ansiedad o las reacciones psicológicas cuando se deja de tomar. No sé lo que hago exactamente, ¿no? Y así creo que está cerrado. Pues entonces, cuestión yo dije, yo en esto personalmente no me siento capaz de trabajar. A lo mejor alguien más sí, yo desde luego no. Pero entonces le dije, lo que sí te ofrezco es la alternativa de que para la temporada próxima intentes cambiar. En vez de hacer esto, utiliza un programa que te permita usar todo lo que tienes. Porque sí, ahora has incrementado masa muscular, pero no la puedes utilizar porque tienes un montón de tu energía utilizada en el miedo y en la preocupación de qué va a pasar sin eso. Pero gracias a Dios eso ha disminuido mucho, y de hecho ahora ya si hay alguien que utiliza esteroides, desde luego no, desde luego lo mantiene muy 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 secreto, y muy porque ya no tiene aceptación ni apoyo. Yo creo que en el pasado sí ha tenido, y ahora desde luego no, en atletismo. Entonces, para mí esto creo es un problema ético, y de hecho algunos nos hemos encontrado, otros se han encontrado también en estas situaciones. Y yo creo que la solución ha de ser muy individual. Yo desde luego no me veo capaz de ayudar de contribuir a ello. Entonces no lo hice. Lo que tampoco hice fue denunciarle, claro. Pero pues pienso que han quedado una serie de cuestiones y temas, que algunos de ellos quizá hablaré por la tarde, pero en respecto a eso, las intervenciones y la preparación para las grandes competiciones. Y han quedado bastantes cosas que son temas que surgen eso en los viajes y en las intervenciones, qué tipos de preguntas, qué tipos de consultas se hacen en las grandes competiciones y qué tipos no. Algunas de estas cosas que se consideran que han quedado muy colgadas, pienso a dirigirlas de nuevo, a hablar de ellas de nuevo esta tarde. Pero si tenéis otros temas concretos, otras preguntas, pues decírmelo ahora a mediodía e intentaré introducirlas también por la tarde. Habíamos quedado que hablaría también de la periodización del entrenamiento psicológico, es decir, cómo, aunque esto está hecho para una temporada, es decir, no está pensado para decir, vamos a ver, durante 4 años.
En ocasiones he presentado programas de preparación psicológica a 4 años vistas, preparando toda una programación olímpica, digamos, pero esto presenté creo que en España unos años antes de Barcelona, pero no, la verdad es que no lo he traído. ¿Cuáles son los elementos que hay, en mi opinión, hay que integrar cuando se habla del entrenamiento psicológico? Para mí son estos. Los requisitos técnicos de la prueba, yo voy a hablar de una prueba dentro del atletismo, voy a hablar de esa prueba, pero requisitos técnicos del deporte, ¿cuáles son? El título es simplemente elementos a integrar en el programa. Los requisitos técnicos del deporte, ¿cuáles son las características? Ahora hablaré de esto un poco más de detalle. Las características del deportista, pienso que hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico, el nivel de educación, hasta qué punto están familiarizados con ciertos términos, con ciertas maneras de relacionarse. Y para mí, el otro elemento importantísimo, sobre todo a nivel de la alta competición, es la fase concreta del entrenamiento, la fase y los objetivos específicos del entrenamiento. Y pienso que estas tres cosas se han de combinar cuando se está haciendo una preparación psicológica con un equipo o con deportistas, sobre todo de alto nivel. ¿Cuáles son los requisitos técnicos de la prueba? Os daré un ejemplo de nuevo con lo que yo conozco más. Los saltos horizontales. Y utilizando esto un poco como modelo, pienso que si queréis podemos hablar pues de otros deportes que os interesen. Si no lo conozco, pues tendréis que dar vosotros esta información. Pero en los saltos horizontales, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la carrera y la batida. Así como mucha gente cree, y de hecho yo he visto, en alguna ocasión han venido algunos de los atletas y me han traído... La batida es el punto de el pique, pues eso. El arranque debe ser para salto de altura, ¿no? En España le llaman la batida. Eso. ¿Cómo? No. La otra. A mí me han traído algunos atletas un cassette. Mira, que es que he trabajado con este psicólogo y me ha hecho este cassette de preparación. Y un cassette con visualización de la fase aérea del salto. Absolutamente inútil. El salto está decidido en el momento en que el atleta empieza a saltar. La fase aérea del salto no se controla durante la fase aérea. Se ha controlado en la carrera y en el punto de arranque. Entonces, hay muchos psicólogos sin conocimiento técnico que entonces hacen toda esa visualización, estoy en el aire y hago esto, no haces nada. Como no lo hayas hecho en la carrera y en el punto de arranque, aquí no lo corriges ya. Esto es física. Entonces, hay que conocer las características técnicas. Lo que es esencial es que este saltador prepare la carrera y desde el punto de vista psicológico y el arranque. Otra característica que tienen los saltos horizontales es que es una competición en la que tienen que saltar varias veces. Saltan, entonces se sientan, descansan, ven a todos los demás competidores saltar y tienen que volver a saltar. Es muy diferente de una competición en la que salen, corren y han terminado. El salto tiene varias ocasiones, el ritmo se interrumpe muchísimo. Y no solamente esto, sino que saltan todos los demás, de manera que hay ese componente de cómo voy yo con respecto a ellos. Entonces, lo que hacen entre saltos es tan importante como lo que hacen durante los saltos. Porque en muchas ocasiones, ese tiempo entre saltos puede representar la pérdida de control psicológico del saltador. Entonces, hay que preparar lo que van a hacer durante el salto, pero hay que preparar igualmente lo que van a hacer cuando no saltan. Y esto, uno de los puntos a tener en cuenta es que, y hablaré de eso más tarde, durante la competición lo que quieres hacer es evitar o reducir al mínimo el número de decisiones que ha de tomar el deportista. Las decisiones
implican ansiedad para todos. Entonces, en el momento de la competición, lo que quieres es reducir el número de decisiones. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué debería de pensar? Esto tiene que estar ya decidido de antemano. ¿Qué es lo que funciona para ti? Vamos a irlo probando, de manera que ya tengas un plan de acción al llegar allí. Pero eso, hay que saber cuáles son los requisitos técnicos de ese deporte y los requisitos de competición. Yo recuerdo lo que es la ignorancia, meterse donde no le llaman a uno. Vino llevaba yo relativamente poco tiempo en Estados Unidos y me mandaron un muchacho que era jugador de fútbol americano, un alumno que estaba terminando la secundaria y precisamente tenía posibilidad de que le dieran becas para la universidad como jugador de fútbol y era un quarterback y me dije, bueno, pues voy, como yo conozco poco de ese deporte, dije yo voy a ir a ver un entrenamiento. Ignorancia la mía total, no sé si han visto nunca un entrenamiento de fútbol americano. Hay aproximadamente 100 jugadores en el campo, porque está la defensa, la ofensa, los equipos especiales, etcétera. ¿Cómo era un entrenamiento? No llevaban números y llevan casco. Yo no tenía ni idea de a quién observaba. Absolutamente ni idea. Por fin me pareció, pues aquellos deben de ser los quarterbacks, pero aún y así eso lo reduje a un grupito de 4 o 5, no sabía, y de repente veo a uno que se levanta así la visera, pero lo perdía continuamente, claro. Horrible. Pensé, ves, esto es lo que es la ignorancia, meterte donde no te llaman, que de esto no sabes, no puedes trabajar, vamos a dejarlo. Luego resulta que decía, no, es que no había nadie más con quien pudiera trabajar, y dije, mira, yo vas a tener que poner tú mucho contenido porque es que no me hago una idea de lo que haces y cómo entrenas y los requisitos estos que tienes que hacer en el partido. No sé bastante, ni tengo tiempo de ponerme a ir a ver los partidos necesarios o entrenos necesarios. No puedo hacerlo. Yo tengo unos criterios de observación que yo utilizo. No sé si los he traído conmigo, creo que sí. Luego los busco, creo que sí los he traído. Luego, si no, si se me olvida hablar de ello, me lo recuerdas, pero creo que sí los tengo conmigo. Pero pienso que es esencial conocer cómo es el entrenamiento y cómo es la competición en este deporte. ¿Cuáles son todos los requisitos? ¿Cuánto rato dura? ¿Cuántas veces tiene que competir esa persona? ¿Qué ocurre si vas a una competición internacional? Porque esto pasa, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Los velocistas y mediofondistas tienen que hacer muchas más veces la competición que en ninguna otra. A menudo tienen que hacer cuartos de final, eliminatorios, cuartos de final, semifinales, finales. Y en la mayoría de las competiciones que hacen durante el año esto no es así. Entonces, si durante una semana han de competir muchas más veces, esto es algo que requiere una preparación especial, o por lo menos que ha de integrarse dentro de la preparación. Entonces, si vais a ir a jugar un torneo que va a requerir que este equipo juegue 5 veces en una semana y eso no es lo que ocurre durante la temporada, esto tiene que estar incluido en la preparación, las posibilidades diferentes que tiene desde el punto de vista técnico. En los saltos horizontales la tabla, el listón que está en el suelo que pisan, que indica el principio del salto, ¿cómo le llaman ustedes? ¿La tabla? Menos mal. Entonces, la tabla es un elemento muy importante en los saltos horizontales. Y es muy importante porque depende mucho de cómo lo vea el deportista. Si el deportista ve la tabla como una pared que hay que evitar a toda costa, ese deportista va a perder bastante terreno porque va a saltar siempre evitando pisar la tabla, con lo cual va a perder distancia. El deportista que tiene mucho miedo a los saltos nulos hace esto. ¿Qué hace? Se frena al llegar a la tabla. Es lo último que quieres. Quieres que utilice toda la velocidad y que utilice al máximo la distancia. Entonces, si lo ve como una pared a evitar, su actitud ante la tabla es muy negativa. Lo que quiero es que lo vean como una cama elástica, como un punto que les lleva hacia adelante. Y de hecho es como la ayuda. Lo que quieres es llegar hasta la tabla. No quieres pasar de la tabla, porque entonces es nulo, pero quieres llegar hasta allí. Entonces, han de verla como un aliado, como una parte de que les ayuda a saltar bien. Y es un componente, y uno de los problemas graves de los saltos son los saltos nulos. Los saltos nulos o el saltador que pisa siempre medio metro
fuera de la tabla y que pierde toda esa distancia. Cuando estamos hablando del deportista de élite, esto es la diferencia entre la medalla de oro o el no llegar a la final. En la mayoría de los deportes, de las actividades en atletismo, hay este balance que no me gusta mucho la terminología, pero es la terminología que utilizan los deportistas y no encuentro otra mejor, es encontrar un equilibrio entre la intensidad necesaria para hacer un esfuerzo máximo, pero el no forzar. Es decir, el deportista que dice, es que tengo que correr muy rápido, empieza a tensar antes de correr y utiliza muchísima energía, pero corre más lento. Entonces tiene que encontrar, esta es lo mismo que a veces hablamos de la velocidad, no es algo que tú no puedes empujar un Porsche a máxima velocidad, has de dejarle que corra. Pues la mayoría de estos casos es lo mismo, has de dejar que la fuerza o has de dejar que la velocidad natural tuya se utilice, no la puedes forzar. Y encontrar este balance para el rendimiento óptimo es delicado. En el salto horizontal, de nuevo, esto es algo que he aprendido con ellos, el ritmo es muy importante. De hecho, la mayoría de los saltadores, de los de altura también, te pueden cantar el ritmo de la carrera, porque hay un cambio de ritmo. Entonces hacen, sí, esto hace ta-ta-ta-ta, ta-ta, y te lo cantan, te lo dicen. Entonces, ese ritmo es muy importante y en muchos casos, para según qué deportistas, más que la visualización, en algunos casos es tener ese ritmo auditorio, que utilizan el auditivo, ya no sé cómo hablo, ese ritmo que saben muy bien que indica exactamente ese tempo, esa la velocidad ideal o ese balance a veces ideal. Estas son las cosas que a mí me parecen importantes en los saltos horizontales. En otro deporte, en un deporte colectivo, en un deporte de equipo, hay otra serie de variables que no estarían presentes aquí. También en los deportes colectivos la intensidad, el rato que está el deportista corriendo sin parar es por lo general bastante limitado, son esfuerzos intensos que fluctúan, el foco de atención cambia de enfocar en el contrario a la atención personal, a dónde están los compañeros del equipo, es decir, ¿qué es lo que ocurre? Y luego hay conductas específicas, si tienes que hacer tiros libres, si tienes que tirar penaltis o cuáles son los momentos específicos. Tendrías que, evidentemente, tienes que conocer esto y saber si necesitas preparación especial para alguno de ellos o no. Si tenéis algún ejemplo, alguna pregunta que queráis hacer. ¿Cómo se puede ayudar al deportista a encontrar ese balance entre velocidad y fuerza al deporte? Porque muchas veces se puede. Muy difícil. Hablaré de esto un poco más adelante, o sea, a la medida que voy explicando. Si estos son los requisitos técnicos de la prueba, ¿cómo podemos preparar estas cosas? Pero está más o menos claro, ¿no? A lo que me refiero, quiero decir que según el deporte que a vosotros os interese, cada uno de vosotros, hay otros, tienes que hacer un análisis diferente. Yo este análisis lo he hecho además y se lo he hecho a entrenadores y a técnicos del deporte y hemos llegado a un acuerdo, son estos los puntos esenciales. Yo no me refiero a qué es lo que se necesita, aunque hablaré un poquito de esto, qué es lo que se necesita como desde el punto de vista de entrenamiento, ¿no? Pero entonces, pienso que es importante que los entrenadores digan sí, estamos de acuerdo, estos son los técnicos, estén de acuerdo en que esto un poco refleja lo que ellos consideran, porque a lo mejor yo puedo mirarlo desde fuera y tomar una, tener una visión totalmente equivocada de la situación. Fases del entrenamiento. Esto está basado. Sí. Depende. Estoy pensando ahora en el equipo de baloncesto. Hay dos jugadoras que tienen problemas con esto. Dos jugadoras que individualmente tienen ese problema. Cada una en una dirección opuesta. Una de ellas hay que subirla siempre, sale siempre a jugar
con demasiado poca intensidad, un poco, yo creo, un poco de miedo al contacto físico, siempre frenándose. Hay otra que sale con los puños cerrados, blancos, y pierde la mitad de la intensidad en movimientos inútiles. Entonces, estas dos necesitan programas individuales, porque no necesitan. Pero a veces el equipo como tal se agarrota, trata demasiada intensidad o sale demasiado bajo. Entonces, una de las cosas que nosotros preparamos mucho son qué se hace en el calentamiento justo antes del partido, la rueda esta que se hace antes del partido. A veces ves que hacen unas ruedas que es un nivel de intensidad bajísimo, donde van. Entonces, está bien, pero en un momento dado, durante el entrenamiento, han de ser capaces de subir la intensidad, todo el grupo. Entonces, por lo general, lo que hacemos es dar. Yo tiro la pregunta al grupo y nos reunimos en el calentamiento y digo, vamos a ver, muy bien, ahora estáis haciendo calentamiento para jugar a medio gas. Ahora, ¿cómo sería un calentamiento de intensidad? ¿Cómo jugaríais? Y entonces, el equipo ha encontrado varias actividades que hacen que les permite subir la intensidad. Y en ocasiones, actividades de, vamos a ver, cuando os estáis disparando y estáis perdiendo vuestro ritmo propio, que es por lo general cuando el equipo va mal, entonces, ¿qué tienes que hacer para parar la situación y bajar ese nivel de intensidad unos momentos? Y yo lanzo la pregunta, digo, vamos a ver, el otro día jugasteis así, jugasteis muy bien, ¿qué hacíais? Y generan, el grupo genera estas. Entonces hay dos cosas diferentes. Hay individuos dentro del equipo que necesitan un programa individual, pero en ocasiones todo el grupo, entonces la solución tiene que estar en todo el equipo, no puedes hacer una reunión individual. Y la pregunta era un poco conectada con esto, porque lo que siempre se va dando cuando lee la performance de un equipo, me parece que está muy preferido siempre a los deportistas individuales. ¿Hay algún nivel de análisis, de cómo juega un equipo como globalidad y como grupo? Cada equipo expresa su estilo según un equipo formado por las personalidades de él y de los jugadores que lo componen, ¿no? Entonces me parece, a ver si hay algunos intentos de análisis del comportamiento del grupo como grupo, cuánto juega, que puede ser muy distinto a cómo son las personalidades de análisis. Sí, y yo pienso que se trata de hacer un registro. Esto se puede elaborar. Yo pienso que se puede elaborar un registro de observación en conjunto con el entrenador o la entrenadora y con los propios deportistas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho en ocasiones con algunos de los equipos de la universidad hacer un listado y decir, vamos a ver, vamos a escribir aquí en la pizarra cómo juega el equipo cuando juega bien. ¿Qué cosas pasan? Y entonces hay que ir buscándoles momentos temporales en estas situaciones, justo después de que el otro equipo ha marcado un tanto. Cuando se está. ¿Qué pasa? Entonces, poco a poco, y a veces el nivel de análisis es difícil, en el sentido de que dan respuestas muy vagas. Sí, sí, muy bien, pero si yo estuviese observando, ¿qué vería cuando tú juegas así? Es que juego con ganas, bien, pero claro, yo las ganas no te las veo. Entonces, ¿qué vería yo cuando tú juegas con ganas? Y entonces empiezan a acostumbrarse a dar descripciones, porque tienen imágenes muy concretas, ellos tienen muchísimas. Y entonces te van diciendo, hombre, pues lo que pasa es que, por ejemplo, corro rápidamente, inmediatamente de que ha pasado, tenía un tanto, corro, empiezo a correr ya al otro lado de la pista. ¿Qué más? Hombre, nos hablamos mucho de decir, venga, va, pásame a mí, rápido. Más comunicación. Entonces vamos anotando todo esto en la pizarra y acabamos haciendo un listado. Y ahora, ¿qué ocurre cuando el equipo empieza a jugar mal? Ah, pues empiezan quizá a hacerse caras de ¿cómo pudiste fallar esto? Empiezan quizá a no decirse nada, a pensar, esto no va a ir a ningún lado, me quedo parado en medio de la pista viendo correr a los demás. Van dando, y entonces puedes elaborar un poco un listado en función, efectivamente, del nivel de experiencia de este equipo, del nivel de dominio técnico, del estilo del entrenador o la entrenadora, porque tienen unos recursos técnicos determinados por esto. Entonces, yo por lo general, esto es lo que utilizo. Con cada equipo elaboramos algo que son las conductas que ellos reconocen, que a lo mejor yo alcohol y yo le llamaría de otra manera. Pero si el equipo le llama así, yo le llamo así con ellos, aunque luego yo me lo traduzca a mi manera. Uh-huh.
Y en ocasiones, sí, en ocasiones lo manejan poniendo demasiada responsabilidad en algunos individuos, y pienso que es cuestión de utilizar a todo el mundo. Pero yo, por ejemplo, otra de las cosas que he utilizado bastante ha sido el banquillo. El banquillo creo que tiene, los suplentes tienen un papel importante. Y si ves el equipo se va desmoralizando, mira qué pasa con el banquillo. Se callan, empiezan a mirar así hacia abajo y le comunican a los que están jugando una sensación de desánimo, esto está perdido. Eso es lo último que puede hacer el banquillo. El banquillo tiene, y al contrario, precisamente, cambio, cuando las cosas van bien, el banquillo se levanta y va, mueven la toalla, pero si entonces no hace falta. Al contrario, entonces, por ejemplo, con los equipos de la universidad, yo les filmé al banquillo, porque es que no se dan cuenta. Entonces les filmé un par de sesiones y entonces pasé la película. Dije, ahora vamos a ver, y edité de manera que solo se veía el banquillo. Decía, yo estoy jugando y miro y veo las caras de mis colegas, mis compañeros de equipo. Estas caras, ¿qué me están diciendo? Como esas caras están diciendo, esto está perdido, olvídate, estáis jugando fatal, sois malísimos. ¿Qué necesito que me digan cuando estoy jugando mal? Exactamente lo contrario. Muy bien, pues vamos a ver. Entonces pasé luego películas del banquillo, cuando el banquillo está dando energía a los que están jugando en la pista. Entonces, muy bien, ahora está claro. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? El entrenador está demasiado ocupado durante el partido, no se puede ocupar demasiado del banquillo. Y los entrenadores asistentes, aunque podrían, están todos demasiado pendientes del partido. Entonces, en el banquillo ha de haber una responsabilidad allí de que son importantes, están jugando, y están jugando estando sentados. Por lo tanto, ¿qué van a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Y cuando el banquillo empieza a callarse, la responsabilidad no se puede diluir, pero a ver, otro ha de decir, venga, vamos a decir algo, porque han de controlar sus propias emociones, porque están sintiendo, oh, horror, esto está perdido, pero hay que cambiar. Entonces, hemos hecho varios ejercicios y han encontrado una serie de normas que se han hecho, incluso de símbolos, que de repente uno hace un símbolo determinado y eso quiere decir, cuidado, arriba, trabajo nuestro. Y yo además, esto sí que es algo, yo no viajo casi nunca con los equipos de la universidad, no tengo tiempo, y además pienso que no es cuestión de que alguien desde fuera les diga, han de empezar a hacer este autocontrol, y el banquillo se ha de responsabilizar de su papel importante en este sentido. Entonces yo he trabajado bastante con esto. O sea, supongo que algunos de vosotros aquí tenéis ejemplos de otras formas. Que eran un número considerable. Entonces yo le daba una función, conservarse el partido, que también conservarse a los compañeros del banco. En el primer día de práctica, antes de eso, en el entrenamiento, ellos tenían que comentar cómo habían visto a los compañeros. Y era muy importante ver cómo un compañero hablaba del otro, qué cosas reforzaba, qué actitudes, y había muchísimas cosas que se nos escapaban, y que ellos tenían una observación muy específica. Exacto. Y es de nuevo decir que, vamos a ver, vosotros tenéis experiencia, que es importante, que es útil, tenéis conocimiento y podéis cambiar cómo van las cosas. No necesitas siempre a alguien de fuera. El proceso es poco a poco utilizar todos los recursos que tenemos aquí. Tenemos muchos. Y responde, claro, muy, aparte es cierto que cuando estás viendo el partido, yo incluso a veces, de repente mi atención está totalmente en lo que está ocurriendo allí y no en cómo están, aunque en esto tengo ya bastante más entrenamiento, pero aún y así hay momentos en los que es imposible ver nada más que lo que está pasando en ese momento en el medio del campo o con el balón, etcétera. O sea que pienso que hay mucha información. Yo no sé si tú tienes algo que añadir con el equipo de hockey, con el equipo de hockey femenino. Nosotros, con esto que marcamos del banco, hemos trabajado en entrenamiento. El equipo tenía un partido semanal, entonces la actitud del banco, tal cual lo describe Gloria, es un termómetro para el equipo que está dentro de la cancha. Entonces, un poco como decía el colega antes, empecé a pensar también si funciona para el banquillo. O sea,
el tema de la relación del partido, y eso tiene que ver con la concentración también. El hockey, si hay una reglamentación que parecía al básquet, los jugadores pueden entrar y salir permanentemente de la cancha. Entonces es fundamental que quien esté en el banco esté como si estuviese en la cancha, para que cuando entra, entre en un nivel de activación que le permita entrar en el juego permanentemente. Y esto, bueno, como que a veces está en el banquillo, sobre todo en partido de entrenamiento, es como si estuviese fuera del juego, ¿no? Y si está a veces afuera y el juego no es bueno, el que está, sobre todo seleccionado, el que está en el banco dice, ¿por qué están jugando este y no estoy jugando yo que soy mejor? Y sobre todas estas cosas uno las va pautando, primero el entrenamiento, para después poderlo transferir al partido, se gana muchísimo el nivel de concentración, el nivel de activación, el nivel de modificación de conductas durante el partido. Situaciones donde el equipo por ahí tiene una baja de rendimiento, situaciones de una alza demasiado excitada, digamos, que pone en riesgo en ese momento. También es fundamental el tema del partido y pensar en estrategias nuestras como psicólogos para el entrenador, para tener una determinada actitud en el banquillo. Una vez que uno lo puso en práctica, ya es una cuestión del banquillo y del entrenador, uno ya está por la vez corrido de ese. El otro aspecto del banquillo también es el hecho de que en muchas ocasiones algunos jugadores que están en el banquillo y salen a jugar corren gran riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque piensan que tienen que demostrar en los primeros 30 segundos que son buenísimos. Y entonces salen, estando más fríos, evidentemente, salen con un nivel de intensidad que no es adecuado y entonces lesiones y problemas así, es una población que está más, tiene más riesgo. Entonces pienso que si está su atención está más enfocada en el partido, están pensando cómo estaría jugando yo si estuviera en este puesto, se mantienen un poco más al mismo ritmo que está el resto y no salen ya con tanto descontrol, digamos, a intentar esto, hacerlo todo, salvar el partido y el equipo en el primer minuto en el que está fuera, con lo cual suelen cometer errores porque salen con demasiada impulsividad, entonces pasan el balón al equipo contrario, etcétera, hacen cosas o se lesionan, ¿no? Sí, es, de hecho es una de las áreas, yo creo, más olvidadas de trabajo y, sin embargo, que yo pienso que contribuye mucho a dar una gran base al equipo y contribuye mucho a la moral del equipo, porque a menudo los problemas de comunicación y de moral y desmoralización del equipo se originan en el banquillo, los jugadores descontentos. Hay una cosa que, por ejemplo, desde la experiencia puede decir, ¿no? El hecho de estar en el entrenamiento, trabajar el tema del banco de suplentes, sin duda cuando uno va a jugar de local, digamos, uno maneja, digamos, el tipo de ambiente, cuando va a jugar a un lugar donde hay cosas en el juego, como una final de un campeonato, los partidos de situación juegan un papel muy importante. Yo creo, no vamos a comenzar con el entrenador, que yo quería decir, buscar una manera de crear una situación artística lo más parecida posible a la que nos encontramos en este momento, ¿no? Y trabajando con este tema del banco, justamente presionando, digamos, al banco desde atrás y viendo qué hacía el jugador que toca meter en un segundo, decir, bueno, Juan, entra. ¿Cómo él lograba focalizar, digamos, la atención en lo relevante de la tarea en ese momento que era defender o atacar? O sea, lo difícil, digamos, la transición que hay entre parar, ubicarse en la cancha, digamos, estar caliente con la cabeza todo el tiempo, como para poder directamente focalizar y decir, bueno, tengo que evitar que haga el gol o entro únicamente para hacer ese lanzamiento, ¿sabes? Sí. O para evitar que lo otro. Entonces, entrenar en situaciones lo más parecidas a la situación concreta. Y es que, claro, el problema es que estas son conductas que se les piden y que no se entrenan nunca. Claro. Y se espera que lo hagan simplemente cuando es como un entrenador que dice, oye, relaja, ¿eh? Ah, bien, ¿cómo? Ah, no, es otra cosa. El deportista entra, digamos, y es como, bueno, yo fui jugador, digamos, entonces había momentos en que yo veía que alguien tocó en la calle como por donde tenía que entrar. Pero había momentos en que todo era. Es borroso, todo borroso, ¿sabes? Exacto. ¿Sales y dónde, cómo, quién? Claro. Más, ¿cuáles son los míos? El entrar a defender y el cruzar la línea esta de la línea de medio campo. Caso del bar,
Entonces, pienso que esto, todo esto se ha de integrar exactamente en la preparación específica. Por eso hay que conocer mucho el deporte y hay que conocer el lenguaje, cómo lo ven los deportistas esto. Y pienso que esto es precisamente la riqueza que se puede aportar.